Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la Tierra. Y bueno, bienvenidos una vez más a este review de Prehistoric Planet. El día de hoy vamos a abordar el capítulo 2 de la primera temporada, que es Desiertos, como seguramente ya vieron por el título. Y bueno, antes de empezar, quisiera aclarar algo muy importante. Review no contiene imágenes, secuencias de video directamente del documental por cuestiones de derechos de autor, luego nos retiran los videos. Y la otra cuestión es que, aunque en esta serie de reviews uno de los aspectos más importantes es centrarnos en qué cosas sabemos, qué cosas no sabemos y sobre todo qué pudiera mejorar, no se trata para nada de menosprecios, no se trata de ataques, no se trata de que no nos haya gustado. En realidad, Prehistoric Planet es la serie documental de vida prehistórica y particularmente de dinosaurios y parientes cercanos mejor hecha en muchísimo tiempo, ¿no? Hay quienes dicen que es la sucesora espiritual de Caminando con Dinosaurios. Yo no creo que sea el caso. O bueno, Paseando con Dinosaurios, depende de cómo se tradujo en su región. Considero, sin embargo, que Prehistoric Planet es muy buena y como tal, pues me gusta verla, me gusta seguir viendo más. Me gustaría que hicieran muchas más temporadas. Ya tenemos la temporada 2 confirmada. Entonces, lo que van a ver a continuación no se trata de un ataque, no se trata de descalificar el trabajo de los asesores de dicha serie, ni mucho menos. Entonces, teniendo eso claro, pues bueno, vamos a continuar. Entonces, capítulo 2, Desiertos. En este capítulo abrimos el episodio con una escena de unos titanosaurios. Ya después nos dirán que se trata del nombre de especie más propagandístico de la historia, después de dos nombres de criaturas que llevan el nombre completo de dos personajes non gratos que pagan por fósiles, ¿no? Entonces, este nombre propagandístico que quisieron pintar como que no, que es el nombre de que se traduce como el que no tiene miedo y no sé qué, en realidad es por un navío de guerra de estadounidense, ¿no? Entonces, pues bueno, abrimos con esta escena en Sudamérica. Ahorita vamos a ver un detalle con eso. Y bueno, el dinosaurio en cuestión fue publicado en el año 2014 en la revista Scientific Reports. Es una revista de alto impacto, revisada por pares, y pues es ni más ni menos que Drenchnoctus scrani, ¿no? Que por ahí viene la parte de la etimología. Ahora, Drenchnoctus es un titanosaurio que está bastante bien conocido, porque la mayoría de los titanosaurios son conocidos y descritos a partir de restos muy fragmentarios. No es que haya otra forma de hacerlo, esa es la forma pues mejor que conocemos a la fecha, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver aquí en la ilustración del esqueleto, pues bueno, la parte que aparece en blanco es lo que sí conocemos y la parte que aparece en gris es la que no conocemos. Entonces, por principio de cuentas, pues bueno, tenemos varias partes faltantes, pero tenemos muchísimo para lo que es el organismo. También se concluyó que era un organismo que no había terminado de crecer, por lo tanto, todavía podría alcanzar dimensiones más grandes. En el documental, si no mal recuerdo, lo manejan como 26 metros de largo. Ustedes ya saben que aquí en el canal pues no somos fanáticos de las medidas oficiales y alucines de ese tipo, por lo tanto, pues las medidas son irrelevantes para este asunto, porque como cualquier persona sana de su cabecita sabe, hay animales más grandes, animales más pequeños, y siempre va a haber variación en una especie. Sin esta variación no hay evolución. Entonces, pues bueno, ahí está. Una de las cosas que llama la atención poderosamente es la postura de Drenchnoctus, comparando el esqueleto que sale aquí en el artículo científico formal publicado en 2014 contra lo que hacen personas que se encargan de reconstruir esqueletos, como este caso que es de Random Dinos, ¿no?
Estas personas lo que han hecho es tomar como lo que se sabe de la postura de otros y los estudios que sugieren que en realidad la postura natural de la columna de los titanosaurios no es horizontal como la mayoría de los tetrápodos, sino que es ligeramente inclinada, y es justamente esa inclinación la que estamos apreciando. Esa es la postura, digamos, normal. Ahora, ¿por qué razón aparece con esta postura en el artículo? Pues bueno, ya es una cuestión que escapa al entendimiento de su servidor, pero bueno, esa es la postura con la cual eligieron ir en el artículo. Sin embargo, esta es la postura más acorde a lo que sabemos de la postura natural de los titanosaurios. Puede variar un poquito por aquí y por allá, por supuesto que sí. Y bueno, una de las cosas que llama muchísimo la atención, aparte de que pues por cuestiones de presupuesto no puedes mandar a modelar individualmente a todos los individuos de la misma especie que va a aparecer en tu documental, aunque sí lo hicieron o lo van a hacer, como veremos en episodios más adelante, con Triceratops. En este caso, los Drenctus todos son pues prácticamente iguales. Si hay diferencias, son mínimas. Y pues es como parte de lo esperado. Pero una de las cosas que llaman muchísimo la atención es esta este hundimiento en la espalda y que aparece en todos los ejemplares, ¿no? Este hundimiento al parecer está relacionado con espinas neurales altas en la base de la cola. Sin embargo, si realmente observamos el esqueleto de lo que se conoce, pues veremos que en realidad pues no tenemos ni idea de cómo es la última dorsal, al menos en su parte de la apófisis neural. Podemos asumir o pensar que era igual o muy parecida por lo menos a la vértebra que le antecede, y lo que sí no sabemos es cómo era el sacro. Y si se fijan bien en el ilion, tampoco tenemos el ilion completo en su porción dorsal, que no debió haber sido muy diferente a la línea punteada que proponen aquí los autores del artículo. Por lo tanto, el asumir que aquí había un hueco, pues podría tratarse pues de una libertad artística que honestamente está muy en duda, ¿no? Una de las cosas que yo noto es que la mayoría de los animales tienen como esta disposición corporal en línea, ¿no? De tal forma que es muy raro que haya animales que se salgan de esa norma, como lo son, por ejemplo, Concavenator u otros, ¿no? Que tienen por ahí estructuras muy anómalas en el medio de la espalda que no se corresponden ni con las vértebras que están antes ni con las vértebras que están detrás. Sin embargo, para lo que es el documental, pues bueno, este hueco que aparece en el lomo en forma de silla de montar, pues no tiene mucha justificación que digamos. Habrá quienes sean expertos en reptiles y nos puedan decir, saurópsidos, para que no se enojen, que nos puedan decir, bueno, es que los saurópsidos suelen, pero aunque en realidad eso aplica más para Squamata, suelen acumular grasa en la base de la cola y por eso tenemos esas colas regordetas. Y estos se supone que son machos en su plenitud total, y bueno, pues podría ser, ¿no? Pero de mientras, pues eso no está muy en correspondencia con lo que sabemos del esqueleto de la criatura, ¿no? Y bueno, entonces tenemos estas estructuras en forma de semijorobas que están por ahí medio extrañas. Y allí parados en la joroba encontramos unas cositas medio raras que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, bueno, en la forma de la cadera, pues como les digo, no se conoce. Entonces, pues eso lo consideramos directamente un error, pues que sea a juicio de cada quien, ¿no? Si es o no es un error. Aquí hay una reconstrucción. Otra cosa que algunos señalaron fue que Drenctus lo hicieron demasiado robusto, ¿no? Que en realidad los esqueletos de los titanosaurios no muestran animales excesivamente robustos, sino más bien animales excesivamente alargados, que es producto de su trayectoria evolutiva concreta como grupo. La mayoría que alcanzan estas tallas colosales las alcanzan precisamente alargando, ¿no? Hipertrofiando diferentes partes y teniendo cierto tipo de crecimiento que les permite llegar a estas dimensiones sin poner una carga biomecánica tan grande sobre las patas, ¿no? De tal forma que una reconstrucción más más conservadora, digamos, pues esta es esta, por ejemplo, de Christopher Chávez, que muestra un Drenctus pues un poquito más alineado y no tan robusto, ¿no? Entonces, pues bueno, eso podría ser el primer salto, digamos, ahí de que algo raro pasa.
Otra cosa rara que mucha gente notó que pasó es que los Drenoctus, así como otros titanosaurios en el show, y sobre todo en este episodio, como los que veremos más adelante, poseen una garra en el pulgar. Y si ustedes son dinofans casuales, pues seguramente saben que los dinosaurios saurópodos no tenían estos dedos, sino que tenían ya nada más o vestigios o de plano nada, y tenían una gran garra en el pulgar, ¿no? Esta de aquí. La situación es que si ustedes son aún más dinofans, más nerds, sabrán que los titanosaurios avanzados, pues no presentaban esa garra, o al menos eso es lo que muchos han dicho. ¿De dónde viene esta garra en realidad? Pues bueno, viene de este artículo donde se describe a el género Diamantinosaurus, que es de Australia. Diamantinosaurus Matilde fue descrito... fue descrito en 2009 y tiene la particularidad de que es uno de los pocos titanosaurios de los cuales conocemos sus miembros delanteros en lujo de detalle. El lujo de detalle no solo está a nivel histológico, donde podemos pues, ver los detalles de los puntos donde alguna vez estuvieron pues, los cartílagos, sino en la conservación de la garra del pulgar, que está conservada, no solo hablando en términos tafonómicos de que se haya fosilizado y que no se haya perdido a pesar de ser pequeña y que es fácil de que estas partes se pierdan, también algunos restos de falanges, por ejemplo. Estos grandes pilares que están aquí son los metacarpos, que son el equivalente de esto, de la palma de nuestra mano, y las bolitas estas pequeñitas que están viendo ustedes aquí, pues estas son los dígitos, son las primeras falanges de estos animales, y aquí vemos pues una garra, ¿no? Entonces, es por este dinosaurio, es por este titanosaurio en particular que los creadores de Prehistoric Planet, pues bueno, los asesores científicos, decidieron que sus titanosaurios tendrían una garra en el pulgar. Lo habrán corregido en la segunda temporada, lo habrán sostenido, quién sabe, pero por ahora tenemos eso. Ahora, depende... Y esto lo han dicho los creadores de la serie, depende mucho de la posición filogenética de Diamantinosaurus el poder hacer el horquillado filogenético, que es como hacemos los paleontólogos para saber si una estructura estaba presente o no en una criatura, a pesar de no tener conservada esa parte de la criatura, es precisamente la posición filogenética de Diamantinosaurus. Si nosotros vemos estos dos cladogramas, pues he englobado un linaje que se llama... Y me hacerlo un poquito más pequeño, que se llama Litostroya. Los litrostoyos son dinosaurios saurópodos, titanosaurios avanzados. En este grupo, pues bueno, depende de la posición de Diamantinosaurus para poder decirnos si el resto de sus familiares, o sea, el resto de los litostroyos tenían o no tenían garra en el pulgar. Entonces, en el análisis filogenético, que son estos dos A y B, que se obtienen con diferentes metodologías, se obtiene en el artículo de su descripción que es parte de este linaje. Sin embargo, en artículos posteriores, como por ejemplo en el de la descripción de Drenoctus, notamos que dos cosas, ¿no? Drenoctus no está como parte de Litostroya, ¿no? Litostroya está aquí envuelto en lo amarillo, desde Saltasaurus hasta Malawisaurus, ¿no? Entonces ahí estaría Litostroya, ¿no? Drenoctus no sería un litostroyo, ¿no? Entonces, pues bueno, no tendría por qué estar limitado a lo que se infiera acerca de la garra. Tenían presencia o no tenían presencia los litostroyos, porque la situación es que cuando se describió, por ejemplo, en 2016 a Vanasaurus Heliotorum, también de Australia, que es un titanosaurio, este dinosaurio titanosaurio nos movió la topología, es decir, la forma del árbol filogenético, y se llevó consigo a Diamantinosaurus, aquí mostrados en rosita, fuera de Litostroya. Entonces, al estar fuera de Litostroya, Diamantinosaurus deja de ser útil para decirnos si los litostroyos tenían o no tenían garrita en el pulgar. Aquí vemos la familia más avanzada de los litostroyos, una de las más avanzadas, que es la familia Saltasauride, ¿no? Donde está el famoso Alamosaurus, que hará sus apariciones más adelante. De tal forma que, bueno, pues en términos laxos, ¿no? Diamantinosaurus tenía garra en el pulgar.
Si Diamantinosaurus es un litostroyo, significa entonces que con alto grado de probabilidad el resto de litostroyos tenían garra en el pulgar como Norman, ¿no? Y después, si alguno de ellos la perdió, pues habrá sido una pérdida secundaria. Sin embargo, desde el mismo artículo de Drecknoctus, Drecknoctus no es un litostroyo, ¿no? Entonces, lo que les pase a los litostroyos no le afecta para nada. Por lo tanto, la inferencia de que tenga una garra es una buena inferencia, ¿no? El poder inferir que tenía garra independientemente de si es litostroyo o no. Y en este otro caso, pues bueno, Diamantinosaurus se sale del clado litostroya y entonces, pues bueno, solo refuerza que Drecknoctus, que es cercano pero no es un litostroyo, pues tenga garra. En resumen, ¿no? No está mal que tengan garras. Lo que sí está mal es en la parte del documental donde dice que esta parte está ambientada en la porción este de Sudamérica, ¿no? Bueno, no me acuerdo si es este u oeste, pero no sé ustedes, ese punto verde que es donde se encontró los fósiles de Drecknoctus, que está aquí, ¿no? Pues no sé, pero llámenme loco si ustedes quieren, pero ¿no les parece como que es la parte sur de Sudamérica y no la parte este de Sudamérica? Igual puedo estar muy, muy demente, ¿no? Entonces, pues bueno, es otro detalle, ¿no? Ahora, Drecknoctus viene de una formación geológica que se llama Cerro Fortaleza. Esta es una fotografía de algunos de los sedimentos que afloran en dicha formación. Y salen unas avecitas en particular, muy muy peculiares, que se llaman enantiornites. Las enantiornites fueron el grupo de aves dominante durante el Cretácico. Eran unas aves que se caracterizaban por la presencia, en realidad por el tipo de fusión de los tarsometatarsos y del carpometacarpo, etc. Pero de modo visual carecían de abanicos caudales, al menos la mayoría. Y la mayoría presentaba garras todavía en sus alas. Ahora, en el documental salen unas enantiornitas, pero hay un pequeño detalle. No hay enantiornitas en la formación Cerro Fortaleza. ¿Significa entonces que no puede haber o no existieron? No. Significa el moto de estas revisiones, el lema de estas revisiones, que es: ¿por qué mostrar lo que no sabemos y lo que es especulativo, en vez de mostrar lo que sí sabemos y que los paleontólogos se han esforzado horrores para poder conseguir información de, ¿no? Entonces, ¿para qué especular si puedes irte por lo que sí hay, ¿no? Entonces, pues bueno, eso va a ocurrir un montón de veces a lo largo de estas revisiones, ¿no? De nuevo, no es hate, no es difamación, como dicen unos pocos traumados de Twitter. Es simplemente una opinión y por eso estamos aquí. Ahora, estas son las caras de los Drecknoctus. Son caras preciosas, son animales muy bien reconstruidos en este sentido, y hubo gente que notó un pequeño detalle. Los titanosaurios, en particular este de Prehistoric Planet, tienen el hocico como muy rígido, muy duro. ¿De dónde viene eso? Bueno, antes de pasar a lo del hocico, sí quiero decir que hubo otros cuantos despistados que no les ha caído el 20, no les ha llegado el memo, que tal vez porque pues no son tan fans de los dinosaurios, a lo mejor van empezando en esto, pero bueno. Las fosas nasales en el esqueleto de estos animales están ubicadas aquí arriba, ¿no? Sin embargo, las narinas, que serían las fosas nasales vivas, las ya con tejido carnoso, las representan hasta aquí adelante. ¿Pero por qué? Bueno, eso tiene que ver con un estudio desde el 2001, ya 22 años. Si ven este video mucho más adelante en el tiempo, pues bueno, van a ser más años, más de dos décadas, donde Lawrence Whitmer, zoólogo que se hizo famoso precisamente por hacer este tipo de estudios con los dinosaurios, dándonos un montón de información de cosas que antes pues ni siquiera nos pasaba por la cabeza que eran importantes saber, es esto, ¿no? Uno de estos trabajos fue la posición de las fosas nasales en los dinosaurios y otros vertebrados y su significado en la función nasal. En este artículo, básicamente, y yo recuerdo que esto fue un boom y salían las revistas de los puestos de periódicos, porque en ese entonces el internet no estaba tan en boga como ahora,
sí, ya pasó un montón, nos mostraban estas dos ilustraciones, ¿no? De Michael Skrepnik, si lo pronuncié mal, una disculpa, donde nos decían básicamente que la porción ósea de la fosa nasal podía ser muy grande, pero que los tejidos asociados a las narinas, o sea, la parte carnosa, estaban siempre dispuestos en la parte, o bueno, en la mayoría, siempre dispuestos en la parte mucho más anterior y más alejada de la narina, e incluso saliéndose de la narina y dispuestos en el frente del hocico. Esto fue un boom gigantesco en su tiempo. Hubo gente, recuerdo, no había redes sociales tan avanzadas, teníamos foros en aquel entonces, y en los foros había unas discusiones tremendas porque pues la posición de las narinas de los dinosaurios aurópodos había cambiado radicalmente. Pasamos de tener dinoballenas, que tenían una especie de fosas nasales en la parte superior del cráneo, que incluso algunos paleontólogos a inicios del siglo XX llegaron a hipotetizar que se trataba de espiráculos como los de los cetáceos para poder respirar, y que estos animales vivían en el agua y cosas de este tipo, pues en realidad estaba totalmente incorrecto, y la posición en vida de las narinas sería hasta el final del hocico. Eso es una conclusión bastante importante y fue un cambio muy importante en su época, de tal forma que las fosas nasales, por eso es que están representadas en la parte anterior del hocico, por un trabajo anatómico de comparación muy meticuloso para ver dónde estaban los puntos de inserción de los músculos y otros tejidos blandos en el cráneo de los dinosaurios aurópodos, y nos pudieron llevar saurópodos, terópodos, y por ahí está el caso de Triceratops, y nos pudimos llevar la idea correcta de que las narinas carnosas estaban al final de la fosa nasal, o en el caso de estos animales al final en el hocico, donde además sí tenían una función biológica importante. Aquí arriba pues no tenían esa función, ¿no? Y si ustedes lo notaron, aquí tiene el tejido del hocico muy endurecido, muy rígido. ¿De dónde viene esa idea? Pues no es una idea tan nueva. Vean ustedes cómo está el hocico de este Diplodocus reconstruido allá por el 2001. Bueno, esa idea en realidad viene de este artículo del 2004, donde por primera vez se planteó de manera formal en un artículo por el paleontólogo Sebastián Apesteguía, que por cierto, saludos. Nos dice, bueno, aparte de hacer la monstruosa labor de describir una especie nueva, que por cierto le va muy bien describiendo especies nuevas, Bonitasaura Salgado, y resulta que lo pone en el título directamente como tal, ¿no? Bonitasaura Salgado, género y especie nueva, un saurópodo con pico del Cretácico tardío de la Patagonia Argentina. La hipótesis es, y es una hipótesis no porque sea desdeñable ni mucho menos, sino porque, pues bueno, en ciencia epistemológicamente todas son hipótesis, algunas con contraste, otras sin. La textura del premaxilar de Bonitasaura era muy rugoso, y lo pueden ver aquí justo arriba de mí, donde se aprecia, y voy a hacerlo lo más grande posible, se aprecia una textura en dicho elemento óseo que es muy rugosa y que tiene forámenes, y que eso al parecer sería una estructura relacionada a una cobertura de queratina bastante gruesa, ¿no? A esto, de forma coloquial, pues se le dice un pico, pero de forma estrictamente hablando, en términos anatómicos y sobre todo con lo que tiene que ver con la anatomía de las ramfotecas, que es la parte queratinosa que recubre los picos, las ramfotecas están siempre asociadas, no importa el tipo de vertebrado del cual se trate, a edentulismo total en la región donde están las uñas de dicha ramfoteca, que quiere decir que no hay dientes donde está esa ramfoteca, y aquí nosotros vemos en Bonitasaura que sí hay dientes. Entonces, pues una ramfoteca con uñas como tal, como un pico estrictamente hablando, como el de un loro, como el de una tortuga, pues no sería igual, ¿no? En su lugar habría otra cosa, alguna otra cosa. Y eso viene en un estudio que se hizo en 2016 con Camarasaurus, en el cual, pues bueno, se estudió no solo la textura ósea del morro, del hocico, pues, de este dinosaurio del Jurásico tardío norteamericano, sino que también se hizo un estudio de las gingivas, es decir, del tejido periodontal que sostenía los dientes, porque Camarasaurus tiene la peculiaridad de que tenía unos dientes muy gruesos, que tenían unas raíces muy largas, pero además que estaban como si estuvieran
sobrando, como si estuvieran, como si estuviéramos viendo casi casi una lagartija, con dientes que no parecían estar por completo en sus alveolos, sino que estaban casi de tipo pleurodonto, ¿no? No son pleurodontos, ojo, no estoy diciendo eso, pero sí era muy parecido. Y entonces, cuando hicieron la reconstrucción de hasta dónde llegaban los tejidos asociados a la gingiva, notaron dos cosas. La primera de ellas, y aquí este lo pongo para que ustedes, si quieren, lo puedan leer, le ponen pausa y lo lean. La primera de ellas es que el tejido gingival, las encías, son muy grandes, y muy grandes y muy altas en Camarasaurus. Y lo segundo y más importante es que casualmente los dientes en los Camarasaurus, cuando estaban preservados, no estaban preservados o no suelen estar preservados 1, 2, 3 o números aleatorios, sino que suelen estar todo o nada. O están todos los dientes ahí juntos o no está ninguno, ¿no? Raras veces hay algunos dientes que faltan, y esto los autores lo tomaron como un indicio muy fuerte que sugiere la presencia de un tejido muy grueso que permanecía durante cierto tiempo después de la descomposición y que mantenía todos esos dientes unidos en vida. Entonces, como dice aquí, ¿no? Una tercera hipótesis que no se contradice con la hipótesis de Schaffer, que es la hipótesis previa que discuten, se propone aquí que es la presencia de una estructura parecida a un pico, no dice que es un pico exactamente, hecha de tejido gingival conectivo y tejido queratinoso que llevaba o que se iba en una separación completa post-mortem y se llevaba pues la dentición funcional con él, ¿no? Entonces, si se descomponía y se caía, se llevaba toda la dentición. La dentición de este ejemplar, el SMA0002, permite la evaluación de esta hipótesis, debido a que el diente funcional en las posiciones, los dientes funcionales en las posiciones 3 a 6 del dentario en la posición izquierda, 4 y 8 en el derecho, apenas y están anclados a los huesos de las mandíbulas, pero están en su lugar, y en su lugar se refiere a su lugar fisiológico, o sea, están ahí, pero no están anclados al hueso. Entonces, ¿cómo se sostenían? Pues con este tejido que ellos proponen. Esta observación solo puede ser explicada por la presencia de algún tipo de tejido blando que haya mantenido los dientes en su lugar y que los haya mantenido como parte funcional de la dentición, incluso después de que hayan perdido el contacto con los dientes de la mandíbula. La presencia de tejido conectivo en una estructura de tipo pico habría estado, le había provisto de estabilidad a los dientes sin raíz. Por esto que les digo que hay algunos dientes que parecieran estar volando, ¿no? No están anclados al hueso. Debido a que dichos dientes serían mudados inmediatamente una vez de que sus raíces se hayan reabsorbido. Porque por eso es que hay algunos dientes comerciales de Camarasaurus, de gente que va y los recolecta, es perfectamente legal, porque hay un montón, de dientes mudados que no tienen raíces. Entonces, los dientes mudados de Camarasaurus se constituyen casi el 100% de las veces de coronas, lo cual también es un indicio para saber si nos están viendo la cara o sea, vendiéndonos una raíz falsa, o si agarraron un cráneo completo, una mandíbula de Camarasaurus completa y le están arrancando pedazos para sacar más ganancia, ¿no? Lo cual no es muy común. Entonces, en conclusión, pues una estructura de ese tipo. Pero eso es adentro de la boca. ¿Qué pasa afuera? Bueno, afuera los autores dicen que se sugiere la posible presencia de una estructura en forma de pico de tejido gingival conectivo y de queratina que parcialmente hayan cubierto las coronas y todo lo que les acabo de describir. ¿Cómo se ve eso en una reconstrucción? Más o menos así. Básicamente Camarasaurus tendría como caritas de semitortugas, ¿no? Esta textura rígida, sin llegar a ser necesariamente un pico en el sentido estricto de la palabra, sino algo muy parecido a un pico, sería de gran utilidad para los saurópodos, dado que estos animales pues, se alimentaban principalmente de coníferas, y que son plantas que tienen sus hojas y sus ramas muy duras. Por lo tanto, esto sería una ventaja adaptativa tremenda para estos animales. Y justamente Camarasaurus es un macronario basal. Los macronarios son el grupo en el cual están los titanosaurios. Así que pensar en que estos animales tenían la piel del frente del hocico muy gruesa no es una idea sacada
pues de la manga. Realmente viene de estos dos estudios, ¿no? De este estudio 2016 con Camarasaurus y de la descripción de Bonita Saura en 2004. De estos dos es de donde viene la noción de estos animales. De allí que los veamos con esta estructura que es un hocico rígido y muy grueso. Si ustedes ven, la parte de arriba de la boca generalmente no se mueve, suele ser muy rígida en estas animaciones, y como estas son animaciones, nada pasa por accidente, todo está siendo animado al detalle por las personas encargadas de. Avanzamos un poquito más en el documental y nos encontramos las infames perlas, que son esas estructuras en forma de las mandarinas, les dicen por acá, en algunos lugares, que son estas estructuras de despliegue que se inventaron para el documental. Aquí sí hay que decirlo como tal, son estructuras 100% inventadas. Ahora, la pregunta es, entonces ni esperen que exista esto en el registro fósil, por ahí en algún fósil escondido que nadie ha visto. No, son estructuras totalmente inventadas. La pregunta ahora es, que nos queda hacernos es, ¿son posibles o no son posibles? Pues ciertos detalles malos, ¿no? Las mandarinas infames evidentemente están basadas en el urogallo de las artemisas de la especie Centrocercus urofacianus, que es esta ave que estamos viendo aquí en pantalla, que tiene una especie como de mandarinas también, pero pues estas parecen más como kiwi naranjas, en la parte del frente que utilizan los machos para hacer despliegues sexuales, tal y como lo vimos en el documental, de inflarlas y mostrarlas a las hembras. Estos todavía van varios pasos más allá, hacen vocalizaciones, amplifican las vocalizaciones, etcétera, y hacen todo un bailecito que incluye el bamboleo de estas estructuras. Aquí están varios machos, donde se aprecia el pequeño gran detalle que casi nadie nota en estas estructuras. Si las vemos así de frente, pues veremos que son dos pelotitas que parecen surgir directamente del cuello. Y si las trasladamos a esto, pues bueno, solamente las repetimos muchas veces y es perfectamente plausible. Pero no. Porque si vemos bien a estos urogallos, pues en realidad esas pelotas, ¿no? Esas estructuras forman parte del saco gular, o sea, no salieron de la nada, sino que forman parte de una estructura más grande, que vemos aquí, que se denomina saco gular. Este urogallo en particular tiene su saco gular lleno de plumas y solamente tiene esas dos zonas ápteras sin plumas que utiliza junto con su coloración para hacer despliegues. Sin embargo, si vemos otras aves que no tienen una selección tan dura de este tipo de estructura, donde vemos que toda la piel del saco gular es más flexible, aquí el urogallo el truco que utiliza es que esta piel en particular es mucho más suave que el resto que compone su saco gular, de tal forma que cuando infla el saco gular protuyen básicamente solas las naranjas, pero en realidad pues no es así, si se infla todo el saquito. Y ese es el detalle más importante con el Dreadnoctus de Prehistoric Planet, que tiene ese pequeño gran pero, ¿no? Esta es una fragata y vemos el saco gular del macho expandido y las plumas todavía en esta zona de aquí de dicho saco gular. Si nosotros vemos el saco gular en retracción, veremos que pues, es bastante grande, y la diferencia con el urogallo, si quisiéramos rasurar uno, pues veríamos que aquí habría dos parchecitos más suaves que permiten que se infle más extensivamente en esas dos zonas en particular y tengamos pues estas partes, ¿no? El problema es que el saco gular es parte de un divertículo que tienen de la garganta. Es decir, es parte del sistema respiratorio y está conectado a la garganta, sobre todo aquí en la parte, o sea, de donde toma el aire, pues bueno, de aquí arriba. No lo toma de aquí abajo, sino que lo toma de aquí arriba directamente al llenar pues la estructura y la garganta de aire. De tal forma que esto de aquí es funcionalmente imposible. En este punto diríamos improbable, pero si consideramos otra situación que pues es que no hay nada de garganta
pues hinchada por ningún lado. Disculpen los sonidos ambientales, esto está siendo grabado totalmente en vivo. No hay guión, pues. Si nosotros vemos el resto de la garganta, no hay ni un solo vestigio de un saco ocular. Entonces, estas naranjas pues parecen brotar de absolutamente ningún lugar. Y si nosotros revisamos la anatomía de los dinosaurios titanosaurios, nos vamos a llevar a una sorpresa todavía más desagradable, que es que al momento de ver esto, pues vemos que las costillas cervicales impedirían que de aquí salieran protusiones del sistema respiratorio, ¿no? De aquí directamente para inflar dichos sacos gulares, ¿no? Porque pues ya no serían sacos gulares. Para que fueran sacos gulares deberían partir de aquí, de la base de la mandíbula, en esta parte que es la parte gular, por eso se llama saco gular y no saco pectoral, por ejemplo, o saco cervical, ¿no? Se llama gular por esto, porque aquí, de aquí es donde se infla. Y aquí es donde tendríamos que, pues, un pellejote gigante ahí colgando. Entonces, esas mandarinas infames, pues sí son una metida de pata tremenda. Y pues bueno, para un documental de especulación como Future is Wild, ¿no? El futuro es salvaje. Está súper bien, ¿no? Pero para una cosa biológica de animales que conocemos y que conocemos a sus parientes y que sabemos cómo son los sacos gulares, pues no. En cambio, si vemos este arte de súper exagerado, ¿no? Nuevamente esto es muy poco probable, pero pues no lo sabemos porque no tenemos evidencia de esto directamente. De Brian Eng, ¿no? Eso es un par de sauroposeidón macho haciendo un despliegue. Probablemente venga de esta parte la inspiración para las mandarinas. Esos sacos gulares, así como los venden monstruosos y exagerados, son 10,000 veces más probables. 10,000 es un número rancio que me acabo de inventar. Son muchísimo más probables que los infames sacos gulares en forma de mandarinas, ¿no? Que para empezar ni siquiera son sacos gulares, son monstruosidades que salen del cuello. Entonces, si hubieran querido hacer sacos gulares, esto hubiera sido una opción muchísimo, muchísimo más viable desde un sentido biológico. Y Prehistoric Planet tenía unas pequeñas cápsulas, porque esas las vi al contratar el servicio de streaming, donde se puso. Ustedes saben cuál es. Yo esperaba encontrar la explicación a las mandarinas y explicaron otra cosa, ¿no? Y en el siguiente episodio explicaron otra cosa. Entonces, como que explicaban cosas que no tenían que ver con las decisiones más problemáticas o más especulativas de la serie, ¿no? Entonces está como medio raro. Luego vemos que los Drenoctus se levantan en dos patas para competir por los derechos reproductivos. Hubo gente que pegó el grito en el cielo y dijo, ¿cómo es posible si son animales de muchas toneladas que se paren en dos patas, no sé qué? Y hubo quienes les dijeron, bueno, los elefantes se pueden llegar a parar en dos patas y lo hacen en la naturaleza. No estamos hablando de animales de circo condicionados a nada. En la naturaleza hay algunos elefantes que se llegan a parar en dos patas para acceder a ramas de acacias, por ejemplo, ¿no? Ahora, pero estos animales son mucho más grandes y mucho, mucho más pesados que los elefantes. ¿Es posible, biomecánicamente hablando, que se paren en dos patas? Pues sí. En el libro Biología de los dinosaurios saurópodos, que es un libro académico, no es un libro amateur, sino que es un libro escrito por paleontólogos, ¿no? En este libro, en el episodio número 14, La venganza de los Sith, el autor Heinrich Mallison, por medio de simulaciones de computadora, donde se hace el armazón esquelético de los animales, se les pone masa y se pone a ver dónde está el centro de gravedad, concluye lo siguiente. Bueno, el artículo lleva por nombre Gigantes levantándose en dos patas. Eso significa rearing, es una palabra muy concreta, ¿no? La dinámica cinética del modelado de la postura bípeda y trípeda o tripoide, ¿no? De los saurópodos, ¿no? Y en el resumen nos dice, ¿no? Algunos, si no es que todos los saurópodos, supuestamente podrían pararse en sus patas traseras para acceder a comida en alturas más allá del alcance de otros herbívoros, incrementando su capacidad alimenticia sin requisitos más altos energéticos de locomoción. O sea, sí se puede.
¿Cómo llegó a la conclusión? Bueno, haciendo estos modelos y haciendo cálculos. Y entonces notó, por ejemplo, que aunque los dinosaurios macronarios, que en este caso pues hizo como ejemplo a Brachiosaurus, y aquí vemos de dónde salió la idea, ¿no? De aquí salió la idea para ver si se podía o no se podía. Resulta que los dinosaurios diplodócidos, como este Diplodocus, eran mejores, eran más eficientes, porque tenían el centro de gravedad, que es este puntito blanco, no es un defecto de su pantalla, es este puntito blanco justo enfrente de la posición natural del fémur, ¿no? Al estar tan atrás el centro de gravedad, los animales eran capaces de poder pues pararse en dos y tres patas, entre comillas, pues usando la cola como soporte. Y aquí vemos en este Brachiosaurus, que comparte la forma corporal de los macronarios, es decir, de los dinosaurios titanosaurios y sus parientes, pues un centro de gravedad mucho más adelantado. Y aún con esto, el centro de gravedad adelantado permitía que estos animales se pudieran parar en dos patas. Ahora, ¿significa esto que pasó exactamente como lo vemos? Pues no. Significa que biomecánicamente es posible. Ahora, habrá que analizar toda una serie de características, incluyendo la misma evidencia del registro fósil, y darnos cuenta de que posible no es igual a pasó porque pasó. También es posible que los seres humanos caminemos patas para arriba en las palmas de las manos. Sí, biomecánicamente es posible. ¿Caminamos así los humanos? No, solo unos cuantos lo hacen, y por razones muy muy particulares, ¿no? De tal forma que esto no demuestra que lo hicieron, demuestra que era posible. Así que para los que pegaron el grito en el cielo, pues bueno, es posible. ¿Sabemos si lo hacían? No, absolutamente no. No tenemos ni idea de si lo hacían o no lo hacían. El choque de cuellos, pues bueno, no es una idea muy descabellada. De hecho, si nosotros vemos animales grandes como los elefantes o como las jirafas, pues estos animales, cuando luchan por el acceso reproductivo a las hembras, pues llegan a usar de forma violenta estructuras como el cuello, en el caso de las jirafas. Esa jirafa no está muerta, porque parece que ya estiró mucho, mucho las patas, pero no. En realidad, pues así es como se golpean las jirafas. Y si ustedes han visto un documental de ellas, pues habrán visto cómo los machos se pegan de trompadas pues con los cuellos, ¿no? Sin embargo, y bueno, los elefantes, que son los animales terrestres más grandes de la actualidad, también se pelean de manera física muy extrema, ¿no? Como lo vemos justamente en el documental. Ahora, ¿es esto algo que haya pasado? ¿Tenemos forma de saberlo? Pues sí. Afortunadamente o desafortunadamente, como ustedes lo quieran ver, estos animales tenían costillas cervicales. Las jirafas no tienen costillas cervicales, los elefantes, pues aunque tuvieran, no importa porque no se pegan con el cuello, no tienen costillas cervicales. La situación es que las costillas cervicales en los dinosaurios saurópodos son extremadamente delicadas, tan delicadas que se romperían con extrema facilidad si los dinosaurios saurópodos se hubieran agarrado a cuellazos como si fueran jirafas. ¿Y qué es lo que observamos en el registro fósil? Una marcadísima ausencia de costillas cervicales fracturadas. Tenemos una gran, gran presencia de costillas cervicales fracturadas por el peso de los sedimentos, por el arrastre de los sedimentos en el momento del depósito, pero no por evidencia de golpes de cuello. De tal forma que esta ausencia de evidencia, aunque no es evidencia de ausencia del comportamiento, yo sé que parece trabalenguas, no nos está sugiriendo que estos animales utilizaban el cuello para estos propósitos, batallar por el acceso reproductivo. Probablemente recurrían a otras estrategias. Si esto hubiera sido la norma, encontraríamos muchísimas costillas cervicales rotas, y eso no ocurre. Entonces, de nuevo, el moto de estas revisiones, ¿no? ¿Por qué irnos por cosas que no sabemos cuando hay cosas que sí sabemos? Bueno, por el drama, tal vez, ¿no? Es muy dramática la escena, es muy buena. Yo estaba al borde de mi sillón, ahí así con que, ¿no? Se están agarrando a trompadas, sepárenlos. Y llegaba la Dreadnoctus y le decía, mírame a los ojos, tú no eres así.
Pero sí es bastante interesante. Otro pensamiento que cruzó por mi cabeza fue, bueno, estos animales, los mamíferos, estamos cargadísimos de testosterona y la testosterona modifica brutalmente el comportamiento de los mamíferos. Básicamente nos apaga el cerebro y nos avienta a pelearnos unos contra otros sin mucho reparo en la autopreservación. De tal manera que, bueno, la pregunta ahí era, ¿los dinosaurios serán animales que hayan sido guiados por la testosterona o es eso algo muy propio de los mamíferos? La respuesta a mí hasta me sorprendió. Porque yo al principio decía, no, eso es como muy mamiferiano, ¿no? Pues no, resulta que en este artículo que se publicó en 2021, es muy reciente y de ahí el problema, digamos, ¿no? El artículo, pues vean, tiene por título, ¿no? La influencia de la testosterona en diferentes aspectos del comportamiento y fisiología de las aves. Y en este artículo, básicamente, tomaron aves en época reproductiva y les midieron la testosterona. Y resulta que hicieron análisis estadísticos para ver si había una correlación. Encontrar causación en estas cosas fisiológicas y comportamentales es un poquito complicado, entonces nos vamos por el lado de la correlación matemática, la correlación estadística. Y los autores encontraron que tras analizar a 4 paserinos, sí, hubiera sido genial ver qué pasaba con avestruces, con casuarios, con ñandúes, emúes, etcétera, pues bueno, pero bueno, se trabaja con lo que se tiene, ¿no? 4 aves canoras, 4 paseriformes. Resulta que solo una no fue o no mostró signos de agresión cuando le subía la testosterona en época reproductiva. El resto sí, o sea, era una tendencia. Entre mayor la testosterona, más agresivos eran los machos con otros machos y se agredían por el acceso reproductivo a las hembras. Y son avecitas canoras, aves que otrora creíamos que no eran agresivas en ese sentido en particular, porque para defender nidos son feroces, que no eran agresivos con otros machos así, sino que su principal medio de selección sexual era el canto. Pues bueno, son tenores, pero tenores que se agarran a trompadas también, ¿no? Entonces sí, los dinosaurios modernos, tan alejados del mundo violento como lo pueden ser las aves canoras, pues se parten el pico en violentos despliegues para poder tener acceso a las hembras y ya después cantan, ¿no? Lo cual es una cosa que a mí me llamó mucho la atención y por lo tanto, pues no podemos descartar que los dinosaurios también hayan tenido este tipo de comportamientos guiados por la testosterona. En esta parte del documental vi al Dreadnoctus levantar las 2 patas y caminar, ¿no? Caminar con una y luego con otra. ¿Tanto peso en una pata? ¿Podría soportar la pata dicho peso? La respuesta rápida, no. La respuesta más rápida todavía, fíjate bien porque está recargado casi por completo en el otro de Dreadnoctus porque está intentando hacer que su rival ceda. O sea, está prácticamente, se le subió pues al pecho casi casi al rival. Entonces, no se fijen mucho en si caminaba o no caminaba. Al final lo derriba, el macho más viejo pierde su estatus como el macho con el acceso primordial a las hembras y cae. Y en cuanto lo vi caer, les juro por Darwin, no, no es cierto, porque luego se ofenden, que en cuanto lo vi caer dije, si se para me voy a enojar muchísimo, ¿no? Dije, me voy a ofender muchísimo, voy a escribir cartas, no es cierto. Pero dije, si se para ya va a estar muy jalado de los pelos porque un animal de tantas toneladas cayendo como cayó, se va a morir. Efectivamente se murió. Siguiente escena. Está muy bien esa parte, ¿no? O sea, mostrar que estas luchas pueden costarle la vida a los animales, genial. Y la parte de cómo lo hicieron, más genial aún, ¿no? Ese coste de ser tan grande tiene consecuencias y una de ellas puede ser algo como esto, ¿no? Ahora, ¿esto sucedió en la realidad? No tenemos ni idea. Luego pasamos a la siguiente escena en Mongolia y encontramos este amiguito que es un extra. Es un extra y es un extra moderno. Es un juvenil de una lagartija moderna de una familia que se llama la familia Agamide. Y en particular es del género Agama, ¿no? Es una hembra juvenil, por cierto. La especie se parecía mucho a Agama...
Witoni es la más... No es cierto. Agama Hartmani. Dije, es un paleartista. ¿Mark Witton o Scott Hartman? Es Scott Hartman. Parece que está inspirado en ese agámido moderno. ¿Hay agamas desde el Cretácico? Sí. Entonces, tranquilos. Siguiente escena, vemos unos asdárquidos. No creo que puse la gama antes de tiempo, porque estos asdárquidos llegan a... No es cierto, estos están en Mongolia. Es otro saurópodo al que se comen. Y estos asdárquidos me produjeron alegría y tristeza. Alegría porque qué bueno ver a asdárquidos en pantalla. Ya luego después aprendería que pues, 90% de los pterosaurios de este show son asdárquidos. Los autores escribieron asdárquidos, les gustan los asdárquidos. Pareciera que es lo único que existió, pero no. La situación es la forma del ala, que fue lo que más problemas me causó. Y luego viendo artículos que hablan justo sobre la forma del ala de estos animales, en particular encontré este, por ejemplo, del 2010, y este a propósito tiene a uno de los involucrados en la parte de la asesoría científica, ¿no? Mark Witton, y si no está involucrado, pues una disculpa, según yo sí está involucrado, pues si no, pues ya la regué, ¿no? La situación es que vean ustedes, por ejemplo, aquí está la silueta, esta que está toda fea, mal puesta, en Photoshop fui yo, y es una figura que sale justo en este artículo. Entonces, si vemos esa figura y trazamos la forma del ala de los pterosaurios del show, ¿no?, que es este de aquí, y lo vemos aquí, pues en realidad se comieron casi la mitad de la sustentación alar del animal, ¿no? Entonces, eso es un problema aerodinámico severo. O sea, realmente con esta forma, ¿habrán sido capaces de volar? Honestamente lo dudo. Y es una decisión artística, no es una decisión paleontológica. Porque hay quienes dicen, no, es que aquí pusieron el divertículo o parte del saco aéreo. Sí, los pterosaurios tenían sacos aéreos en las alas. La parte del saco aéreo anterior. Y por eso el ala se ve tan corta. Bueno, le hice varios acercamientos, incluso fui a ver alas de otros episodios y no. Incluyendo esa parte, los autores de este programa pues decidieron que la evidencia que hay de actinofibrillas llegando bastante lejos y que se doblaban en forma de paraguas, que fue lo que discutí en el episodio previo de estas revisiones, no nos muestran ese tipo de forma de ala. Y que el ala desaparezca, bueno, es otro cuando se pliega, es otro problema que no guarda relación con la anatomía de los animales ni con el registro fósil. Es una decisión meramente artística y subjetiva que no tiene fundamento alguno en la realidad. Entonces, esta forma del ala es una forma problemática. Incluso el paleontólogo Mike Habib, ¿no?, que es experto en pterosaurios, pues nos muestra diferentes formas posibles que pudieron haber, bueno, diferentes hipótesis que hay acerca de la forma de las alas de estos animales, ¿no? Y pues bueno, digamos que si somos muy David Peterianos, pues estaríamos con la roja esta de anclaje a la cadera o esta otra de anclaje al fémur, ¿no? Los paleontólogos en su mayoría se van por esta, que es el anclaje hacia el tobillo, que es lo que muestra el registro fósil. Y esto del hueso pteroide enviado hacia adelante para formar este patagio tan grande no está sustentado por el registro fósil. Entonces es este verde el que es más probable de haber sido la forma del ala de estos animales. Y pues bueno, todos coinciden que esa forma era mucho más ancha porque, y aquí está representado con estas varitas, los paquetes de actinofibrillas y su doblez nos están mostrando eso. No nos están mostrando alas tan delgadas como las que se ven por aquí, ¿no? Entonces, bueno. Luego pasamos a un Tarbosaurus, que es un Tarbosaurus y Tarbosaurus Batar, sí, porque luego se me lengua la traba y digo Torbosaurus y eso es otra cosa, eso es un megalosauroide. Este es pariente, de hecho es la especie hermana de Tyrannosaurus Rex. Se cree que ambos descienden del mismo ancestro común inmediato, directamente de origen a estos dos tiranosaurios, ¿no? Que pudo haber sido Sucheng Tyrannus o no. Pero bueno, la cosa es que está precioso. Está muy, muy, muy bien logrado, muy bien hecho. Es el mejor tiranosaurio, no Tyrannosaurus Rex, que ha salido en pantalla, desde luego. Pero hay ciertos detalles. Por ejemplo, la ausencia de queratina en esta parte, en la parte jugal, ¿no? En esta de aquí. El cráneo es demasiado ancho y en esta parte de los cuernos hay un pequeño problema.
Bueno, veamos un cráneo de Tarbosaurus que no es un dibujito, porque es muy fácil criticar desde el dibujito, ¿no? Si vemos esto, veremos el jugal, que es este hueso que está apareciendo, según tengo entendido, arriba de mí. Sí, arriba de mí. Y vemos esta textura rugosa muy amplia que no solo tiene Tarbosaurus. ¿Ya ven cómo les digo que me trabo? Que no solo tiene Tarbosaurus, sino también Tyrannosaurus, y los científicos han asociado a un cuerno jugal, o a por lo menos una excrescencia de queratina que les daba cierto aspecto parecido al de los cuernos que tienen aquí en la parte anterior y posterior del ojo. Y si vemos, pues entonces Tarbosaurus debió de haber tenido esa eminencia, y ninguno de los Tarbosaurus del show presenta dicha eminencia. Alguien puede justificar y decir, es que todos son juveniles. Bueno, tal vez, ¿no? Pero pues bueno, si todos son juveniles, pues bueno. No hay mucho que alegar, ¿no? Ahora, sobre los cuernitos, ¿no? Si nosotros vemos la extensión de la rugosidad alrededor de la órbita, el ojo estaría situado aquí arriba. Estas órbitas en forma de cerradura son características de estos animales y tienen que ver con la disipación de las tensiones mecánicas de la mordida de dicho cráneo, y el crecimiento alométrico también del mismo, que les permitía tener enormes cabezas, pero el ojo no podía seguir creciendo indefinidamente por cuestiones biomecánicas. Al ser una esfera, pues se colapsa, ¿no? Y también los requisitos energéticos serían muchos, no verían bien, bla bla bla. Este es el ojo, aquí estaría el ojo tal cual, aquí está la musculatura extrínseca del ojo, y aquí si vemos la parte anterior es poco rugosa, lo que nos sugiere que el cuerno anterior era pequeño, mientras que el cuerno anterior, vean ustedes cuánta rugosidad es mucho mayor. ¿Qué pasa en el documental? Eso, el anterior es pequeño, el posterior es mayor, pero el posterior se mantiene como recto y muy arriba en la órbita, cuando en realidad, si vemos aquí, el cuerno posterior debió de haber envuelto la parte trasera de la órbita. Entonces, bueno, esa es otra decisión artística que no guarda mucha relación directa con el registro fósil. Si lo vemos de frente, nos encontramos de nuevo eso, para que digan, no, el paleos está loco, es un envidioso, bla, bla. Bueno, aquí está, ¿no? El cuerno anterior, y aquí estaría el cuerno posterior, y aquí donde estoy poniendo el cursor estaría el ojo, más o menos. Entonces, si ven, aquí la rugosidad se extiende hasta atrás del ojo, o sea que la forma debió de haber abarcado la parte trasera del ojo y no lo hizo, además de que el cráneo es más estrecho de lo que parece, ¿no? En fin. Luego, la situación de que están varios juntos, y hubo gente que dijo, bueno, ¿hay evidencia de que esta especie haya sido gregaria? No. ¿Son animales gregarios o nos están diciendo que son animales gregarios en el show? No, tampoco, ¿no? Pero, ¿de dónde viene la idea de que los tiranosáuridos son gregarios? Bueno, pues viene de este libro, otra vez, un libro académico, ¿no? Los dos dinosaurios carnívoros, editado por Kenneth Carpenter, que en su capítulo número 16 tiene un capítulo llamado Una cama de huesos inusual multiindividual de tiranosáuridos en la formación Two Medicine, en la formación naproxeno con paracetamol del Cretácico tardío campaniano de Estados Unidos, Montana. El autor, Phil Curry, experto en tiranosaurios, y otros científicos, ¿no? Y aquí básicamente lo que nos dicen es que encontraron una cama con daspletosaurios, ¿no? ¿Cuántos daspletosaurios? Al menos 3 individuos de daspletosaurios. Y dice, esta especie no era la única especie de tiranosáurido viviendo en esta área, puesto que también se conoce Gorgosaurus en un sitio a tan solo 3 kilómetros de donde encontraron estos 3 daspletosaurios. Estos géneros han sido recuperados del Parque Provincial del Dinosaurio y fueron contemporáneos. La presencia de múltiples individuos de solo un género de tiranosáurido, Daspletosaurus, en el mismo sitio puede ser coincidencia, pero es improbable. La asociación de daspletosaurios, de especímenes de daspletosaurio grandes y pequeños, ¿no?, en la misma cantera, tiene una ocurrencia extremadamente anormal, y los factores del depósito que sugieren articulación parcial, o sea que no fueron transportados por un montón
de distancia, y que estén revueltos sus huesos con restos de hadrosáurido, y esto es la parte importante, sugiere que a lo mejor estos animales estaban interactuando. Ahora, dijeron ellos que es una manada, que son familiares, que son parejas. No, en ningún lado. Y una de las explicaciones probables se nos provee en... bueno, esto está en literatura gris, tanto en resúmenes de congreso como en capítulos de libro. Lo ideal sería que estuviera en artículos científicos discutido de manera un poquito más, pues, revisado por pares, ¿no? Entonces, bueno, en la reunión 61st, la 61 de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados en el 2001, pues se hizo una presentación por uno de los autores que justamente está citando el capítulo este de aquí, ¿no? Donde se dice que pues estos dinosaurios no son los únicos, sino que también hay otros, como por ejemplo Albertosaurus, ¿no? Que también hay juveniles y adultos juntos. Y que esto es algo muy poco probable que ocurra. No hay muchos de estos, ¿no? Pero que, y aquí hay una explicación, ¿no?, tafonómica directa, que lo más probable es que la causa de muerte de estos animales pues hayan sido ahogamiento. También nos habla de otros, por ejemplo en Neuquén, de una cama de huesos de carcarodontosaurido, ¿no? Y de otros ejemplos como Celophysis, Intarsus, Deinonychus, etcétera. Huellas de animales juntos de varios individuos como eubrontes, que quién sabe qué género vaya a ser, porque pues no se deben asociar huellas con terópodos específicos conocidos por esqueletos, ¿no? Entonces aquí nos habla de hipótesis alternativas a el comportamiento gregario, como por ejemplo, y la más recurrente, que es el frenesí alimenticio, es decir, varios individuos que se toleran solamente porque están juntos comiendo y hay recurso abundante. ¿Qué es lo que tenemos en la naturaleza? Eso. ¿Qué es lo que tenemos en Prehistoric Planet? Eso. Tarbosaurios reunidos por un cadáver de titanosaurio, que es lo suficientemente grande como para que estos cuatro individuos se puedan alimentar sin ningún problema de dicho cadáver, ¿no? De tal forma que una de las explicaciones es esa, ¿no?, que se hayan reunido pues para alimentarse de un recurso abundante, y eso es lo que ocurre con muchísimos depredadores y particularmente con depredadores arcosaurios. Los cocodrilos también lo hacen, ¿no?, de tal forma que no es y las aves también lo hacen, desde luego, si no hubieran evolucionado, por ejemplo, los buitres, ¿no? Eso es bastante común, ¿no? Entonces no hay que recurrir como explicación directa luego a que eran animales gregarios. No tratemos de mamiferizar a los dinosaurios. Ahora, una cosa que a mí particularmente me causó mucha gracia y siempre me causa mucha extrañeza es la representación macroscópica de las escamas de estos dinosaurios, con el afán de mostrarle al espectador que está recordarnos que estamos viendo un jodido reptil, ¿no? O sea, estábamos viendo un saurópsido, tienen escamas, que no siempre, pero bueno. Tienen escamas, es un reptil, acuérdate, míralo, ¿no? Y aquí hasta nos enseña la pancita para que veamos las escamas. El problema es que conocemos las escamas de Tarbosaurus. En 2017 se publicó este infame artículo que fue mal leído y no leído por muchísimos fans de los dinosaurios calvos. Donde, pues bueno, ya en el especial de los 100,000 suscriptores, pues ya hablamos de este y ahí lo pueden revisar si ustedes gustan. Y en este artículo, en el material suplementario, nos hablan de Tarbosaurus Batar, ¿no? Y nos hablan de un material recolectado en Mongolia que consta de diferentes partes del esqueleto de un tarbosaurio, pero además impresiones de piel. Y las impresiones de piel nos dice que tienen un... Estoy viendo si no tapo, no tapo. Que tienen dos muestras, un parche grande y un parche pequeño. Y que por la posición que se reporta son de la panza. No por nada este tarbosaurio está de panza, porque de ahí es de donde le conocemos escamas, ¿no? Y nos dice que en el parche grande el promedio del diámetro de la escama es de 2.1 milímetros. Las más grandes son de 2.9 milímetros de diámetro, ¿no? O sea, se mide la parte más ancha, ¿no? Así que si tenemos, por ejemplo, una escama, a ver si sale, sí, ajá, así, con esta forma, el diámetro no se mide de aquí, de,
De aquí a acá se medirá a lo largo, no a, en la parte más corta, ¿no? Entonces, así fue como lo sacaron, 2.1 milímetros de diámetro. Y en el parche más pequeño, 1.9. ¿Qué hizo el tío Paleo sin nada que hacer al parecer? Pues bueno, y si vemos el dorso del animal, pues veremos que las escamas ni siquiera se ven. Y esto es muy bueno, que no se vean, porque son tan pequeñitas que en un animal tan grande no deben, no tienen por qué verse. Y si ustedes dicen, paleos, mira, mira, escutelo, paleos, infártate, yo les diría, fíjense bien, no se ve tan escuteloso, ¿no? Pero bueno, eso ya es tema para otra cosa. El chiste es que el tío Paleo, sin nada que hacer, agarró la medida más grande, que es 2.9 milímetros de diámetro, lo mayor que se puede tener en Tarbosaurus, y agarré una escamita de aquí, random, y le puse de aquí a acá la distancia conocida, 2.9 milímetros, y le medí desde la parte donde termina la cabeza, más o menos donde termina la línea de la mandíbula, hasta el frente de la pata, ¿no? Entonces, que es la línea recta más anatómicamente comparable que pude encontrar. Y con estos 2.9 milímetros encontramos que la longitud en milímetros es de 417.5 milímetros y decimales. Entonces, con este programa hice esta medida y luego escalé al Tarbosaurus. ¿Qué pasaría si escaláramos a Tarbosaurus a las medidas que tienen las escamas de la panza que estamos viendo en el programa? Tan exageradas son las escamas, o sea, tan grandes las pusieron para que veamos que se trata de un reptil y no de un pajarito. ¿Qué pasa esto? Esos Tarbosaurus deberían tener ese tamaño y esa silueta es mía. Y yo mido 1.74, o sea, no soy ni muy grande ni muy pequeño. Entonces, pues lo que ocurre es esto, ¿no? El tío Paleos versus Tarbosaurus, ¿no? Lección que tienen que aprender los artistas de todos lados es no exageren el tamaño de las escamas de los dinosaurios. Ya sabemos que son saurópsidos, no necesitan mostrarnos visualmente que son saurópsidos porque podemos caer en reduccionismos absurdos como estos, en los que Tarbosaurus acaba haciendo talla perrito en el afán de mostrarnos que es escamoso, ¿no? Entonces, pues ese es un detalle que yo creo que nadie vio, porque solo yo estoy tan loco como para poder notar esos detalles. Luego aparece un velociraptor, ahorita ya voy. Y vemos que tiene escutela. ¿Qué es la escutela? Paleos, no entiendo, ¿no? Bueno, son estas escamas rectangulares o subrectangulares que se traslapan, que esa es la parte que diferencia a estas escamas de otras escamas cuadrangulares que están en la podoteca, o sea, en toda la parte escamosa de la pata de estos animales, y que en Concavenator conocemos podoteca de esta parte, de la parte del tobillo donde estaba la parte externa de los dedos cuarto y quinto, ¿no? Donde pues, ya es el tobillito tal cual, ¿no? El quinto es un metacarpal chiquitito, metatarsal, perdón, chiquitito. Entonces, ahí hay escamas cuadrangulares y esas, hubo una confusión terrible donde ya les pusieron escutela, o sea, pero pues no, o sea, ya es otra discusión, pero bueno, esta es la escutela, estoy usando términos sabianos. Ustedes checan el artículo de Bell y colaboradores del 2022, donde cambiaron por completo la definición y los conceptos, pues esto ya no es escutela, ¿no? Ya es scutellated scale, ya son escamas escuteladas, ¿no? Añadiendo más confusión al respecto. Pero bueno, estas resulta que con estudios de Evodevo, Biología Evolutiva del Desarrollo, se ha demostrado que no son escamas, son plumas, ¿no? Por ahí hubo alguien que me dijo, pero todas son plumas. No, las de la parte granular, estas que están aquí en la base, nunca han podido ser transformadas por ningún mecanismo a plumas, porque no son plumas. Se pueden hacer como filamentos, sí, con ácido retinoico, pero no son plumas, ¿no? Estas sí son plumas, y además son plumas de estas, plumas remeras, son plumas de etapa 5 y 6, plumas complejas. Y en los dinosaurios no había nadita de evidencia de estas escamas, nada, cero, caput. Literal, los paleoartistas agarraban la pata de un pollo y se la ponían a un dinosaurio, no había, ¿no? Ahora, la situación es que el año pasado, si no mal recuerdo, 20 de diciembre de 2022, se publica este artículo de la preservación excepcional de la estructura del pie
revela transiciones ecológicas y estilos de vida en los primeros terópodos volantes, ¿no? Voladores, ¿no? Este artículo es precioso porque agarra las patitas de diferentes aves y dinosaurios no avianos. O bueno, ya quién sabe, porque están cambiando el significado de lo que es aviale y ya incluyeron, por ejemplo, a los anquiornítide como avialanos, ¿no? Cuando antes no lo eran, porque avialanos en el sentido de Gautier del 86, pues era desde el último ancestro común de Archaeopteryx y Passer domesticus, y los anquiornítidos están un poquito más, un escalón exactamente más abajo, pero bueno. La cosa es que en este artículo se nos muestra este pie, bueno, de varios taxones, pero este es el importante porque este es un dinosaurio totalmente no aviano. Este es un microraptor, es un dromeosáurido, y los dromeosáuridos, aunque cercanos a las aves, no son avialanos, nunca han sido avialanos. Y resulta que en estos se encontró en la parte dorsal de los dígitos, por primera vez, escamas cuadrangulares sobrelapadas, son escutela, ¿no? Entonces, por primera vez, aquí está en rojo, ¿no? La escutela. La verdad, en este dígito se alcanza a ver bastante medio no tan bien, y aquí es donde se ve muy, muy, muy bien, ¿no? Aquí le estoy haciendo mucho zoom a una imagen que de por sí no es muy grande y por eso a lo mejor se pixela, pero tenemos la primera evidencia conservada de escutela en un dinosaurio no aviano, ¿no? Escutela, de nuevo, en el sentido de que usamos los zoólogos para describir estas estructuras, no los paleontólogos, porque en el 2021, hicieron una revisión y le cambiaron el sentido, ¿no? Para que ajustara papers previos. Pero bueno, entonces, ¿es posible que un dromeosáurido como Velociraptor haya tenido escutela? Sí, ahora sí. Más para atrás ya no es ya no lo sabemos y lo más probable es que no. Pero porque son plumas avanzadas, modificadas en retroceso, entre comillas, evolutivos, que en realidad es una adaptación nueva, pero bueno. Nos muestran un Velociraptor por ahí cazando lagartijas a nuestro extra, agámido, entre los tarbosaurios. Ahora, hubo gente que rápidamente, igual que yo, ¿no? Paleopapu obsesionado, en realidad con algunos trastornos. Pero resulta que no hay Velociraptor en la formación Nemegt. Hay Velociraptorinos, o sea, parientes, pero no hay Velociraptor. Y Sir David Attenborough, el dios de los documentales, dice tal cual, por eso dejé aquí el subtítulo, un Velociraptor, no dice a Velociraptorin, dice a Velociraptor como tal, ¿no? Y no hay Velociraptor en la formación Nemegt. Y solo hay un lugar donde aparentemente Velociraptor pudo haber coexistido, tal vez, porque ni siquiera están en los mismos horizontes estratigráficos con Tarbosaurus, ¿no? Entonces, pues no, Velociraptor no hay, ¿no? Y aquí otra vez, ¿no? ¿Por qué mostrar algo que hay que hacer mucho estiramiento de los hechos para poder calzar apenas a fuerza, cuando hay cosas que sí hay en la formación Nemegt y es velociraptorinos, como este de Paleoneolític? ¿Qué especie es? ¿Velociraptor? No, es un Adasaurus mongoliensis y está igualito a un velociraptor. Las diferencias son osteológicas finas. Pudieron haber dicho un Adasaurus, un pariente de velociraptor, y todo el mundo hubiera entendido. Y son 3 segundos de diálogo, nada más. Pero no, hay que mostrar especulación. Entonces, este puede ser un caso de robo de identidad. Podría ser que los... parezco Maradona, ¿no? Que los asesores científicos hayan dicho, pues bueno, hay un lugar donde puede ser, y pues bueno, hay velociraptorinos, así que no se puede descartar. Pues bueno, estarían incurriendo en la misma falacia de los tipos que dicen, es que nunca nadie vio un dinosaurio vivo y por lo tanto puedes hacer lo que te dé la gana. Pues no, en el ámbito de la fantasía, pues sí, pero esto es un documental, ¿no? Entonces, pues, se supone que la situación de los documentales es documentar lo que sí sabemos que pasó. Lo cual, pues, deja bastante que desear, ¿no? Entonces, luego sale esta frase que dice que está raro que este esté cazando lagartijas porque Velociraptor suele cazar en grupos. ¿De veras? Pues no. En 2007 se hizo una reevaluación de dónde viene el comportamiento de grupo
de Velociraptor y otros de sus parientes. De Deinonychus antirrhophus, escrito por Ostrom en 1969, que desembocó en todo un boom científico, la revolución de los dinosaurios, que se llama muy apropiadamente el renacimiento de los dinosaurios, ¿no? Entonces, de ahí viene, de un conjunto de Deinonychus que se encontraron asociados a Tenontosaurus tileti, Tiletorum en aquel entonces, que es un dinosaurio herbívoro, ¿no? Entonces dijeron, la conclusión es que no debió de haber sido una conclusión, debió de haber sido una hipótesis, pero la epistemología ese día salió volando por la ventana, que Deinonychus cazaba en manadas y cazaba tenontosaurus, ¿no? Y todos nos lo creímos, todos, yo también, porque pues, mis libros de dinosaurios decían eso. La situación es que en 2007 se hace una reevaluación de estos Deinonychus para ver si realmente la evidencia de cacería grupal era sólida o no. Y lo que encuentran es que la mayoría de los Deinonychus que están presentes en esa porque son varias, asociaciones con Tenontosaurus, muestran signos de agresión intraespecífica. Es decir, que fueron mordidos hasta el hueso, lo cual no es una agresión menor. No es como cuando los perros se pelean por la comida y se dizque muerden así como que nomás se tocan, ¿no? Y el escándalo, ¿no? No, estos se mordieron hasta el hueso. Estamos viendo una vértebra caudal con marcas de dientes de Deinonychus y una garra manual de... ¿Manual? O... un wolf phalanx... Pues parece manual, pero si dije una burrada, una disculpa, pero es una falange, es una garra mordida con unas marcotas ahí de mordida. Y lo que encontraron estos autores fue que es más consistente la evidencia que hay de las marcas de mordida de los Deinonychus con este comportamiento de aquí llamado frenesí alimenticio, donde los animales se reunieron por la presencia de un cadáver de Tenontosaurus, ¿no?, a consumirlo. Pero como no son animales que sean muy buenos tolerándose entre sí, en algún punto hubieron roces por la comida y los animales acabaron atacándose entre ellos. Eso no ocurre con animales gregarios, verdaderos animales gregarios, donde, y ustedes seguramente estarán alzando la ceja, oye, pero paleos, los leones se pelean, ¿no? Los lobos se pelean, las hienas se pelean, sí, pero no se dejan esas marcototas en los huesos hasta el hueso, ¿no? ¿Quién sí se hace eso? Los dragones de Komodo, que son animales que no cazan en grupo, no son gregarios, son cazadores solitarios, pero que cuando hay una presa muy grande atrae muchos individuos de Varanus komodensis, komodoensis, se reúnen, consumen, pero cuando la comida comienza a bajar, se hacen unas marcas de agresión, sobre todo en la cara, bastante, bastante consistentes con lo que vemos con Deinonychus. O sea que lo que nos están mostrando estos supuestos cazadores en manada, pues es en realidad un frenesí alimenticio de este tipo, ¿no? Animales que cuando el recurso comienza a escasear, pues ya se acabó la tolerancia, ¿no?, y comienzan a pelearse entre ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Mira, no hay evidencia de comportamiento gregario, ¿no? El modelo de frenesí se ajusta más, y por más que yo lo menciono una y otra vez, porque hay evidencia de ello, siempre la respuesta es no, porque mi infancia, no, porque mis películas, no, porque mis libros. Entonces, pues bueno, si ese es el caso, pues bueno, ahí va otro, ¿no? En 2020 se hizo este estudio isotópico, donde se extrajo material original, moléculas orgánicas originales que quedan en los fósiles, ¿eh? Si ustedes creían que se reemplazaba totalmente por roca, ese es lo que contamos para sobresimplificar el asunto, ¿no? Hay moléculas orgánicas que sobreviven muy, muy bien al proceso de fosilización, sobre todo las que tienen una compactación muy marcada y que tienen muy poca agua y muy pocos tejidos orgánicos, como por ejemplo el hidroxiapatito dental, que está presente en el esmalte y esmaltoide, ¿no?, y otros tejidos, ¿no?, la dentina, el cemento, la ortodentina, la semidentina, la plicidentina, bla, bla. De eso fue mi tesis doctoral, por eso le sé, ¿no? Entonces, bueno, en 2020 sale este artículo en Paleo 3,
Es una revista, se llama así por paleogeografía, paleoclimatología, paleoecología. Donde se compara la composición isotópica de los dientes de juveniles y adultos de Deinonychus para ver su composición isotópica, para ver si comían lo mismo o no, porque resulta que la composición carbónica, ¿no? Esta, ¿no? La delta de carbono 13 en PBDB, que es una unidad de medida basada en Belemnites, que es el que se usa como control para decir cuál es el cero, ¿no? Básicamente, si los animales vivían juntos, eran gregarios, eran animales eusociales, cazaban juntos, le llevaban de comer lo que cazaban a las crías, etcétera, etcétera, deberían tener juveniles y adultos la misma firma isotópica, porque no son mamíferos y no les dan leche, pues, ¿no? Como para alterar la firma isotópica que sí ocurre en mamíferos. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que entran tanto en la formación Antlers, ¿no? En la formación Astas, que es el nombre ¿no? Como en la formación Cloverly, que es donde encontramos Deinonychus, ni los juveniles ni los adultos muestran una dieta similar. Tienen dietas diferentes. En la formación Antler la diferencia es todavía mayor, ¿no? No hay similitudes, ¿no? Entre la dieta de los juveniles y los adultos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los jóvenes comían una cosa, los adultos comían otra cosa diferente. Y si vemos a los cocodrilos, ¿no? Casi cocodrilos, ¿no? Como Goniopholis, que se usó como modelo también aquí para ver que no estuvieran mal los datos. Lo mismo, ¿no? Los juveniles, los subadultos y los adultos comen diferente, totalmente diferente. ¿Qué significa esto? Significa que son animales que come cada quien por su lado y conforme van madurando van cambiando sus hábitos. Esto es totalmente en contra de una hipótesis de que hayan sido gregarios. Si fueran gregarios tendrían las mismas firmas o por lo menos muy, 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 muy similares y no pasa eso. ¿Quién sí tiene firmas isotópicas similares? Tenontosaurus. Las supuestas presas de Deinonychus resulta que tienen casi la misma firma. Por ejemplo, estos adultos, ¿no? De 4 adultos que sacaron y 4 juveniles, los adultos tienen un promedio de menos 12.69 partes por mil. Los juveniles tienen menos 13.25 partes por mil. Casi lo mismo. ¿Qué significa? Que no hay un shift alimentario. El juvenil, el bebecito, come lo mismo que el adulto, ¿no? ¿Significa eso que vivían juntos? Necesariamente no. Pero por lo menos es un caso fuerte para poder poner una manada de tenontosaurios donde pongas tú juveniles y pongas también adultos comiendo juntos, por lo menos, ¿no? Pero en el caso de Deinonychus, no. Y eso le pone un punto y aparte a la situación de si eran gregarios o no. Entonces, no solo son las marcas en los huesos producto de mordidas que son consistentes con un frenesí alimenticio, sino también es la isotopía dental la que nos está diciendo que no eran animales, que eran gregarios. Entonces, lo más probable es que se hayan juntado por la presencia de un cadáver de Tenontosaurus, hayan comido el cadáver de Tenontosaurus, al escasear los recursos, se hayan mordido entre ellos, como pasa en cualquier frenesí alimenticio, y que además, ¿por qué después de morir se murieron todos? ¿Tenían un pacto suicida o algo por el estilo? Pues no, formaban parte de una secta y todos bebieron veneno al mismo tiempo para conocer a su tirano creador o algo por el estilo. Pues tampoco. Entonces, ¿por qué están todos muertos juntos? Pues porque es consistente con que Tenontosaurus murió en una trampa de lodo o algo parecido y los deinónicos se acercaron a comer fácil y acabaron muriendo. Un rancho la brea, pero con lodo. Entonces, gregarios no eran, ¿no? Papiado, ¿no? Entonces, los velociraptores no cazaban en grupo. No tenemos ninguna evidencia. Véanlo, pobrecito, está sufriendo porque su imagen ha sido destruida una vez más. Y bueno, un detalle muy curioso que nadie peló, pero a mí me encantó, fue las uñas de este dinosaurio. Que como odio en los documentales que pongan uñas afiladas, gruesas, macabras, cuando realmente las uñas son redonditas, porque las desgastan al caminar. Vean avestruces, vean emúes, no tienen las uñas así, ¿no? Entonces, bueno.
Y si no lo notaron, aquí hay un pequeño guiño de dimorfismo sexual. Aquí rápidamente se alcanza a ver a uno de los velociraptores, que probablemente sea una hembra sin ningún tipo de pintura en los ojos. Y este macho, probable macho, tiene una especie como de raya azul en los ojos. Todo es un detalle que dura nada y ahí está. La otra, este es otro detalle bastante bonito en el Tarbosaurus, que la fenestra anteorbitaria se infla. Cuando respira el animalito, se infla un poquito, palpita. ¿Por qué palpita? Bueno, porque sabemos desde hace ya varios años, con los estudios de Lawrence Whitmer, que esa fenestra anteorbitaria estaba invadida por un seno nasal, y ese seno nasal sigue presente en las aves del día de hoy, ¿no? Entonces, es lógico que pudiera al animal estar respirando, pues que se viera cierto movimiento en esa parte de ahí. Luego están los asdárquidos, y que mucha gente pregunta qué asdárquido es, qué alas tan feas, pero bueno, qué asdárquido es, queremos saber, pues no se sabe, es Anonymous, ¿no? ¿Por qué? Porque sí hay restos reportados de asdárquidos en la formación Nemegt, pero lo que no hay es una identificación a nivel de especie, no sabemos qué es. Luego llega este precioso Mononychus, que es uno de los diseños más reconocibles de la temporada. Incluso creo que fue algo así como el emblema, más incluso que el T-Rex, que es el dinosaurio más popular por mucho. Y fue utilizado en diferentes medios, ¿no? Y bueno, ¿de dónde viene este disco facial que le pusieron, que me recuerda muchísimo a una lechuza? Pues viene de una lechuza, literalmente. En 2021 salió este artículo que dice evolución de la visión y las formas de oír de los dinosaurios terópodos, y entonces se evaluó a Shibuya, que Shibuya es un pariente muy cercano de Mononychus, que Mononychus es el que sale en el documental, y lo que concluyen los autores es que Shibuya muy probablemente era nocturno porque tenía unos ojos tototes y una capacidad auditiva que rivalizaba con la de Tito Alba, que es la lechuza de campanario. Y cuando revisan la anatomía del oído medio, pues es un oído medio que se les parece mucho, no es exactamente igual y no presenta esta asimetría que tienen los, bueno, al menos en los conductos externos, las lechuzas y los búhos de la actualidad, ¿no? Que les permiten localizar mejor los sonidos junto con el disco facial, que en realidad es una estructura que les permite captar y llevar los sonidos de mejor manera hacia su parte auditiva. Entonces, esta estructura del disco facial es súper, 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 súper característico de las lechuzas. De hecho, no todos los búhos tienen disco facial. La mayoría tiene, pero no todos lo tienen. Y así, tal cual está aquí, pues bueno, es una calca directa lo que vemos aquí. ¿Necesariamente es algo malo? No, pero veo muy difícil que hayan convergido hasta en el color, ¿no? Lo cual es medio raro, y más si consideramos que el artículo de donde viene esta información nos está diciendo que Shibuya era nocturno y que estas adaptaciones son para una vida nocturna. A los creadores de Prehistoric Planet parece que tomaron todo lo que dice el artículo menos la parte importante. Nocturno, les valió. Y luego, bueno, está esta criatura que es hermosa, el diseño está bonito, pero surgen dudas. ¿Realmente existe evidencia de Penibrachia? Penibrachia no es un albur, es la capacidad de tener plumas en los brazos, plumas que no sirven para volar, como las de las avestruces, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? La penibrachia de esta Mononychus, o este Mononychus, creo que por consenso se dijo que era una hembra, y esta otra, que es una especie de como protoabanico caudal, que vemos también en Maniraptoriformes, como pues los dromeosáuridos, ¿no? Microraptor, por ejemplo, o Archaeopteryx, ¿no? Sin embargo, hay un pequeño problema. Ambas estructuras tienen evidencia directa únicamente aquí arriba, en dromeosáuride, hasta acá, ¿no? La presencia de Penibrachia tal cual, sí está documentada en Oviraptorosaurus, por eso aquí la flechita. Pero el abanico caudal está documentado principalmente en dromeosáuride, aunque en Oviraptorosauria se tiene documentado en los primitivos, como por ejemplo Caudipteryx, que tiene tal cual las plumas ahí impresas en la cola y nos están enseñando un abanico caudal
relativamente sencillo, pero pues es un abanico caudal. De tal forma que no hay evidencia alguna de abanicos caudales ni de penibraquia en los pterisinosaurios, por ejemplo, que son el grupo más cercanamente relacionado a los Penarraptora. Y de hecho el nombre Penarraptora significa ladrones, raptores con alas, ¿no? O con plumas. Pena es pluma, ¿no? En referencia a estas estructuras. Los alvarezauroideos, si bien sí tienen evidencias de plumas, no hay ninguna evidencia de plumas complejas de este tipo, porque además estas estructuras son formadas con las plumas más complejas que hay, ¿no? Las que tienen vexilos, un cañón central y una estructura sujetada por ganchos continua llamada vexilo, que se despeina y se puede volver a peinar. Sí está presente en estos dinosaurios, pero no en los alvarezauroideos, que es una superfamilia que incluye más familias. Pero, pues bueno, se lo pusieron. ¿Es algo nuevo? No. Si nosotros vemos aquí en este paleoarte, pues bueno, es una idea que viene desde el 2004, ¿no? Entonces, desde el 2004 ya existe cierta idea de que pudieron haber tenido estas estructuras. Ahora, ¿existieron realmente? No lo sabemos. Este arte de Mononychus de Andrea Tuchin, que ya tiene sus añitos, pues es la visión más conservadora, con plumas sencillas de tipo filamento nada más y sin ninguna presencia ni de penibraquia ni de abanicos caudales, que sería lo más razonable. Después, en el documental, David Attenborough dice directamente que este animalito tenía una lengua flexible el doble de largo de su cabeza. ¿De dónde sacaron esa idea? ¿Tenemos evidencia fósil de ella? No. ¿De dónde la sacaron? De los pájaros carpinteros, que son animales que tienen lenguas muy largas que utilizan para capturar a sus presas, que suelen ser insectos que viven en la corteza de los árboles, que es un comportamiento que se llevaron directamente para el Mononychus del documental. Pero hay un pequeño, enorme, gran, gigantesco problemota. La lengua de los pájaros carpinteros, si bien es del doble del tamaño de su cabeza, como dice el documental, está sustentada por huesos. No es una lengua como la nuestra, que no está sustentada por nada más que músculos y se acabó. Estas lenguas tienen huesos. En específico, huesos modificados de la... Bueno, nosotros forma la caja de voz, pero las aves no tienen caja de voz, del aparato iomandibular, que son varios huesos que son derivados de arcos branquiales que quedaron ahí en nuestra evolución hacia el grupo de los natostomados, ¿no? Y que adquirieron otras funciones después. Dichos huesos están aquí, yo los coloreé, ¿no?, para que los puedan ustedes ver. Está aquí en azul uno llamado epibranquial, que se fusiona a otro bien largote llamado ceratoial. Ese ceratoial está pegado a este otro rojo, que se llama, bueno, no es rojo, pero yo lo pinté de rojo, que se llama basiial. Y en la punta encontramos uno que se llama paraglosal. Entonces, y son pares, ¿eh? Todos son pares, pero algunos se fusionan en uno solo, como el paraglosal o el basiial. El ceratoial sí está en dos y el epibranquial también se separa en dos. Ahora, ¿conocemos estas cosas en los pájaros carpinteros? Sí, y están perfectamente bien descritos. En este artículo del 2016 nos dicen hasta con qué son homólogos en aves como los pollos, ¿no? Este que está aquí con la letra A y que está aquí ilustrado como un dibujo técnico, ¿no? Son de pollo. Y este es el de pollo de lado, ¿no? Y este es el de el pájaro carpintero. Y estos son los cortes transversales de cómo se ven los huesitos, ¿no? Y aquí está, pues bueno, en el modelo 3D sacado del escaneo CT de su cráneo. Y aquí está el coloreado con rosita, la parte de los huesos que sostienen esa lengua tan especializada de los carpinteros. Ahora, ¿se conocen estos huesos tan delicados y finos y chiquitos en los dinosaurios? Sí. Ah, pero seguramente en los alvarezáuridos como Mononychus no se conocen. Pues sí. Y no tenemos que ir a Shibuya o a un pariente cercano. Directamente en Mononychus, ¿no? En 1998, ¿no?, se describió un cráneo de Mononychus. De hecho, dos. Dos cráneos. Y aquí me di a la labor de pintar en amarillo, ¿no?, lo que en su momento fue descrito solamente como un hueso hioide, que en realidad son dos, pero bueno, ahí están. Sí se conocen,
¿Se corresponden estos huesos en anatomía con lo esperado para esto de aquí? No. Vean la longitud que tienen los huesos con respecto a el cráneo. Son mucho más cortos que el cráneo. En un animal como estos, los huesos dan vuelta a la cabeza de tan largos que son. No es que surjan de aquí arriba, es que crecen tanto para atrás que acaban yéndose hasta la parte delantera del cráneo. Ahora, entonces, esto, si no existe, pues tampoco hay ninguna razón para pensar que estos animales tenían la lengua así, ¿no? Y si examinamos este otro cráneo de Shibuya, que está mejor conservado que Mononychus, ¿no? Este es de un pariente, entonces siempre fueron Shibuyas, olviden lo que acabo de decir. Tienen este cráneo y tienen este otro cráneo. En este otro cráneo se aprecia aún mejor y aquí están coloreados. Pero ahora sí ya lo separé por su porción de ceratobranquial, perdón, y de epibranquial, que son el mismo esquema de color que utilicé para aquí, para el pájaro carpintero. El epibranquial y el ceratoial, ¿no? Entonces aquí está epibranquial y ceratoial, ¿no? Y aquí están los dos. Aquí tienen otra terminología porque este artículo pues no trata de uniformizarlo todo, ¿no? Y aquí está, ¿no? Los dos huesecillos. Y aquí adelante lo que no se alcanzó a preservar pues sería lo que correspondería al basilial y al paraglosal. Y si es que estaba presente este que es el uroial, que lo más probable es que no, porque este parece que es de novo, ¿no? Y este ya es grande. Ya considerando el tamaño de estos elementos en la boca de los pollos, pues bueno, es grande porque estos animales tienen la capacidad de canto. Se fijan, aquí dejé un espacio como sin colorear porque aquí hay un tendón y ese tendón no está osificado y permite que el epibranquial y ceratobranquial tengan cierto juego para que pues, el gallo pueda hacer su chiste de hacer sus vocalizaciones, ¿no? O sea, el famosísimo lo hacen justamente con esta plasticidad que presentan en esos dos elementos. En Shibuya, pues no vemos esa plasticidad, vemos que no hay separación por ligamento, vemos que son finos, pero no son tan largos y no están preservados los demás, pero por la longitud, pues podemos inferir que no tenían lenguas precisamente muy largas. Y lo más probable es que hayan tenido lenguas como esta, como la lengua del pollo, una lengua corta que no hacía la gran cosa y que probablemente entonces Shibuya no utilizaba estos elementos para poder pues capturar presas como las termitas. Entonces pues podemos ir nombrando esta idea como directamente una especulación que además no tiene sentido ni está basada en la anatomía conocida de estos animales. Esta escena me gustó, el Mononychus está escondiendo la lluvia, eso hacen los animales del desierto, y veo muchas galerías excavadas. ¿Excavadas por quién? Muy probablemente por estos animales, por sus garritas, ¿no? Que sus garritas sí se ha inferido con trabajos diversos, incluyendo uno biomecánico que por alguna razón no puse aquí en esta recopilación, de las fuerzas que podían ejercer y hacia dónde, y coincide con un animal que utilizaba las garras para poder, los brazos para poder excavar. Luego vemos varias enantiornitas fuera de foco y salen volando, ¿no? En la formación Nemegt hay enantiornitas, sí, hay dos, ¿no? Están estas dos, Gobipteryx, que está ilustrada aquí por Scott Reed, y está esta que es Gurilinia, ¿no? Nesovi. Seguramente lo pronuncié mal porque parece que es viene de un apellido ruso. Y pues las dos son bastante bien conocidas, sobre todo Gobipteryx, ¿no? Que por cierto es muy pequeña, entonces muy probablemente sea esa. Y luego hacemos un avance en el tiempo y vemos otro lugar diferente con otros dinosaurios, ¿no? Y vemos a Varsboldia y dice: los dinosaurios grandes no dejan de moverse, y nos sugieren en esta sección que Varsboldia es un animal que se mueve mucho en búsqueda de mejores condiciones y bla bla bla, porque vivía en una zona muy desértica. Sin embargo, en 2023, y esto sí yo entiendo que no lo hayan incluido porque pues el documental no se hizo ni en 2023 ni se hizo en 2022, parece que llevan haciéndolo como 10 años, ¿no? Entonces pues, se entiende, ¿no? La situación es que esto es nuevo, o sea, esto es algo que yo les quiero aportar. Este año se publicó este artículo donde se toma la morfología del pico y las dimensiones de las patas para poder inferir qué hacían o cuál es la diferencia entre un dinosaurio saurolofino, los picos de pato que tenían narices anchas pero no tenían o no solían tener crestas en la cabeza, y los lambeosaurinos que solían tener narices más chiquitas, picos más finos y grandes adornos craneales, ¿no? Los tubos, las crestas, que son derivados de los huesos de la nariz, pero
no es tal cual la narina la que es ancha, ¿no? Estos dinosaurios tienen diferentes proporciones en las patas y como vimos en videos y publicaciones y demás de la estructura de las uñas, ¿no? Los saurolofinos suelen tener una gran uña central y otra en forma de pulgar, como de iguanodón, pero es el dedo 2, o sea, es este dedo, el índice, el que está sustituyendo a este que se fue, ¿no? Este lo perdieron y este lo sustituye en forma como de punzón. Pero en los otros, en los saurolofinos, en los lambeosaurinos, perdón, en los crestados, esta no tiene esa forma de punzón y se une a la parte ambulatoria de la pata, ¿no? Generalmente es de esa manera, salvo por Mayasaura, que Mayasaura hacía sus propias reglas, ¿no? Y en este artículo básicamente nos dicen que los dinosaurios de los hadrosaurinos, los de narices grandes, cabezas lisas, no solían tener una locomoción muy eficiente. O sea, ellos se quedaban como en su rango, ¿no? Y los que andaban por todos lados, camine y camine, buscando recursos, eran los lambeosaurinos, que estaban mejor adaptados. Esto lo podemos ver en la cursorialidad de las patas. Son miembros mucho más largos proporcionalmente y más finos, lo cual nos indica menor gasto energético para desplazarse. Y la forma del pico nos dice que eran más selectivos, ¿no? O sea, más de, oh, la la, señor francés, para poder escoger qué comían, mientras que los otros pues agarraban todo, ¿no? De tajo, ¿no? De tal forma que si hubieran dinosaurios pico de pato migratorios, la mejor idea sería poner lambeosaurinos, los crestados, y no los que no tienen crestas. Pero bueno, en este documental, pues bueno, nos pusieron que Varsboldia era migratorio. Pero Varsboldia nada más se conoce de un sitio. El sitio 23, el PMPE, ¿no? De Nemecht, y ya, no hay más. Entonces, si hubieran querido poner un dinosaurio migratorio, pico de pato, pues por lo menos hubieran buscado uno que tuviera dos o tres sitios relativamente lejos, geográficamente hablando, como para decir, ah, es que mira, se pudo haber desplazado, ¿no? Aunque no tenga certeza de que los animales realmente hicieran esos movimientos migratorios, pues bueno, por lo menos tienes la distribución geográfica lo suficientemente separada como para sugerirlo, ¿no? Desgraciadamente tienen cachetes. Y como seguramente ya sabrán, pues estos animales no tienen por qué tener cachetes. Ahora sabemos que no tenían carrillos, ¿no? Sin embargo, cuando se le cuestionó al autor de las asesorías científicas de este documental acerca de por qué tenían carrillos, él dijo, porque yo creo que tenían. No dio ninguna razón científica, dijo tal cual, porque yo creo que tenían, es una idea que yo tengo. Así, ¿no? Entonces, bueno, esa es la razón real de por qué tienen carrillos. No es una razón científica, es una razón aparte. Y la otra, y esta me molesta un poquito, es que en Dregnoctus sí pusieron la narina al final del hocico, pero en este y otros dinosaurios no, está como en medio de la narina. O sea, igual no está tan arriba, pero sí está muy en medio. Hubiera sugerido algo diferente para ello. El resto está muy bien reconstruido. Estas escamas que están aquí de adorno en la hilera central sí se conocen de esta subfamilia de picos de pato. La otra, la de los crestados, no las tiene. Entonces es esta, la de los saurolofinos, las que la presentan, ¿no? Y luego aquí para Varsboldia nos dicen que pueden estar sin agua una cantidad impresionante de tiempo. ¿Es algo que sabemos? No. ¿Nos lo podemos inferir por el registro fósil? Sí. ¿Cómo? Con análisis isotópicos de oxígeno en los huesos directamente. Con eso podríamos saber si un animal tenía adaptaciones para retener agua mucho tiempo, porque tendría firmas isotópicas muy cargadas hacia el lado positivo. Sí, si se hiciera negativa sería un animal que no. Entonces así es como lo podríamos saber, pero no. Y luego nos presentan este oasis. Está muy padre y mucha gente dijo, ay, es que como todos juntos, parece escena de dinosaurio Disney. No, sí, eso sí ocurre en la realidad. Muchos animales se reúnen por, sobre todo herbívoros, ¿no? Por la falta de agua, sobre todo en época de secas es cuando vemos mayor tolerancia entre herbívoros de diferentes especies. Es algo muy bien documentado y no hace falta pues buscarle tres pies a la jirafa para poder darnos cuenta que pues en realidad sí es muy probable. Luego vemos llegar a este
animal que no es el Drek Noctus, es otro, no estamos en Mongolia, recuerden, y nos hablan de el titán mongol, y todo el mundo diciendo que si es me adelanté, Opistocelicaudia o Nemectosaurus, ¿no? Si es Opistocelicaudia, pues a Opistocelicaudia se le conoce de un esqueleto postcraneal y a Nemectosaurus se le conoce de un cráneo. Ni siquiera estamos seguros si son la misma especie, porque podría ser, pero no. No sabemos, ¿no? Entonces, bueno, estos dos taxones se conocen de Mongolia. Y esta es una de las razones por las cuales siempre dicen, ¿no? Espérate a tener restos más completos para erigir nuevas especies, ¿no? Porque pues aquí no hay forma de saber si son lo mismo o no, porque son partes que no se corresponden, ¿no? Eso sí, haciendo las estimaciones, Nemectosaurus sería más grande, ¿no? Pues puede ser que Opistocelicaudia sea más joven, nada más, ¿no? O una hembra, pero pues no sabemos, ¿no? ¿Es este titán mongol uno de estos dos? No. Ese titán mongol está basado en una huella que se dio a conocer en 2016, en septiembre en particular, y es una de las huellas de titanosaurio más grandes conocidas en el desierto del Gobi. Aquí el titular nos puede engañar si lo traducimos mal, porque dice una huella de dinosaurio entre las más grandes encontradas. Y yo diría, acaba de leer, en el desierto del Gobi, ¿no? Entonces en el Gobi es la más grande. En el mundo está entre las más grandes, sin duda, pero hay unas que están parcialmente conservadas, no completas, y otras que están deformadas, que son ligeramente más grandes, ¿no? Entonces, bueno, el titán mongol está basado en esta huella. ¿Por qué no le ponen nombre entonces? Pues porque las huellas no se asignan a taxones conocidos. ¿Por qué? Porque un solo taxón puede producir varios tipos de huella, y a cada tipo de huella los icnólogos le pondrán un nombre, un icnotaxón correspondiente con esa morfología, aunque hayan sido generadas por la misma especie, porque no lo sabemos. Y así como pueden haber dos icnotaxones hechos por una sola criatura, pueden haber muchísimos icnotaxones que tengan un solo nombre, o sea, un icnotaxón más bien, hechos por una infinidad de especies. Ejemplo más clásico de eso es el icnotaxón conocido como eubrontes, que son huellas de dinosaurios terópodos de tamaño mediano que se encuentran desde el Triásico hasta el Cretácico. ¿Me van a decir que una especie de dinosaurio terópodo vivió todo ese tiempo? Por supuesto que no. Son huellas dejadas por diferentes especies de dinosaurios terópodos. Así que cuando se encuentren un charlatán, sí, ese, que diga que sí, que las huellas se pueden asignar y que no se ha podido porque les faltan los métodos que yo secretamente conozco, eso es pseudociencia. No se deben asignar, ¿no? Porque, pues, estas dos razones, ¿no? Un icnotaxón puede ser producido por muchas especies, y una especie puede dejar más de un icnotaxón. Esa es la razón. Vean su carita, está todo bonito, las fosas al frente, tiene unos detalles de color muy padres como para distinguirlos de Drek Noctus, y se ven muy bonitos, sobre todo porque no tienen esas horribles mandarinas. Luego tenemos las patas, muy bien logradas, y conservan el detalle de las uñas de las patas traseras, que cuando pisa la pata se van para afuera, que eso es algo que la mayoría de los documentales no entiende de la biomecánica de las patas traseras de los saurópodos. Las uñas se van para atrás. Vemos de nuevo un pulgar con garra. ¿Por qué? Porque parten de esta hipótesis de que los titanosaurios sí tenían pulgares con garra. Pero si vemos estos paleoartes, ¿no? Estos se van con el consenso de que los titanosaurios no tenían garra. ¿Hay alguien que esté bien o hay alguien que esté mal? No, los titanosaurios desgraciadamente no se conocen a este nivel de completitud. En muchísimas especies ni siquiera hay patas, ¿no? Y por lo tanto no podemos afirmarlo, digamos, tan tajantemente, ¿no? La otra es la cosa esta de Diamantinosaurus, que ya les había comentado. Y luego aparece el que queríamos ver más tiempo en pantalla, pero en este documental, en este episodio en particular, no se pudo, que es este papito de aquí, chulo, hermoso, precioso, que es el Pterycinosaurio. Está muy bien logrado y no se fueron con la marihuanada de ponerle el dedo cuarto hasta acá adelante, como suelen hacer muchos, erróneamente, ni ponerlo plantígrado como sugieren algunos un científico ruso, paleontólogo ruso, icnólogo y charlatanes, ¿no? Esos están loquitos, ¿no? Esos ni les hagan caso.
Mi problema con Therizinosaurus es otro, sin embargo, y es este, que la garra del dedo primero está demasiado curva, mientras que los fósiles nos muestran, es esta de aquí abajo, que la garra no era tan curva. Aún teniendo en cuenta la cubierta de queratina, sigue siendo demasiado curva y demasiado gruesa. Las garras de estos animales eran más delgadas y más o menos de este corte, ¿no? Mucho más larga la garra central que la de los dedos 1 y 3, y todas las garras eran más o menos rectas, ¿no? Y en este año salió un estudio que nos explica que esas garras no tenían ninguna función biomecánica que ellos pudieran detectar, ¿no? Ni aferrado, ni descarapelado, ni cavado. No hay ninguna explicación biomecánica, y los autores proponen una explicación visual para despliegue, espantar presas, atraer parejas. Vaya usted a saber por qué, pero las garras así eran, rectas, planas, muy largas, ¿no? Luego está Barsboldia, que es con el que vamos a cerrar. Y Barsboldia, hay gente que se quejó de esto, los vi algunos en Facebook que decían, ay no, los hicieron bien chiquitos, ¿no? Si Therizinosaurus es bien grande. Y yo así de, no sé de qué tamaño creas que son los picos de pato, pero no son del tamaño de un pato. Barsboldia, que son los que están ahí tomando agua, los picos de pato que aparecen aquí, Barsboldia es de este tamaño. Es enorme, ¿no? Entonces, Therizinosaurus no lo hicieron chiquito, lo hicieron del tamaño que es, solo que está junto a animales muy grandes y por eso no luce tan grande, ¿no? Y luego llega un tarbosaurio bebedor y todos se hacen a un lado, ¿no? Lo cual es bastante lógico porque los depredadores, aunque vayan a los pozos de agua, no suelen ser muy pacíficos y suelen aprovechar para cazar presas, ¿no? Hay algunas fotografías ahí medio fuertes de presas cazadas por leones, justo cuando bajan a beber agua durante estos periodos. Y cuando los leones se apoderan de un vaso de agua, las cebras, antílopes y demás no se acercan, ¿no? Y más cuando van en grupos. Sin embargo, en situaciones extremas sí puede darse el caso en el que los depredadores y las presas coexistan, ¿no? No es nada, oye, pero los elefantes no son presa de los leones. Sí, sí son presas de los leones, ¿no? Hay un documental por ahí completo donde grabaron toda una noche una manada de leones matando un elefante adulto, una elefante adulto, ¿no? Entonces sí, sí es probable. Aquí esta la voy a dejar chiquita de lejos porque no nos toman el video por violencia gráfica, pero sí, los leones aprovechan para comer. Entonces, eso explica por qué todos están como si el tarbosaurio tuviera piojos, ¿no? Así de, aléjate de él porque tiene lepra, ¿no? Piojos o le gusta el anime, no sé. Es broma, yo también soy otaku. Y luego tenemos al más polémico de este episodio, que es Bavaridactylus, un pterosaurio. Muy bonito, que sale haciendo varias cosas, ¿no? Ay, bueno, Bavaridactylus se me coló. Y bueno, el tarbosaurio sale bebiendo agua y un detalle que me gustó mucho es que levanta la cabecita para beber. Y eso la mayoría de los documentales no lo entiende, ¿no? Y te ponen a un perrosaurio. Te ponen un dinosaurio que baja el hocico, lo mete en el cuerpo de agua como si tuvieran labios para succionar. Y succionan mágicamente. O bien, como el de cierta película, agarra la lengua toda gorda, fea y comienza a lamer como si se tratase de un perrito. No, los dinosaurios eran como las aves. Lo más probable es que bebieran de esta manera. Usaran la parte ventral de su mandíbula, llenarla de agua y luego subir la cabeza un poco para que esa agua la pudieran tragar. Regresando a Bavaridactylus, ¿no? Tenemos una escena con machos haciendo despliegues, manteniendo su harem de hembras y otra cosa que vamos a ver más adelante. Y lo interesante es el tamaño. Vean el tamaño comparativo de estos machos, ¿no? Con el de las hembras. Las hembras son mucho más pequeñitas. ¿Está eso inspirado en especulación? No. Está inspirado en Pteranodon, un pariente muy cercano de Bavaridactylus. De hecho,
son familias hermanas, si no mal recuerdo, la familia Pteranodontidae y la Nyctosauridae, que es a la que pertenece Bavaridactylus. Y en este, en Pteranodon, que se tienen muchos ejemplares, se llegó a pensar un tiempo que había dos especies, una especie grande y una especie pequeñita, coexistiendo en Kansas en particular, hasta que se dieron cuenta que no, que era un ejemplo de dimorfismo sexual bastante extremo. Los machos eran los grandes. De ahí viene este es qué tan grandes. Esta es una imagen de Mark Witton. Esta es una imagen que nos muestra qué tan grandes, ¿no? Y se creía que esto, ¿no? De las crestas, que esto era una especie y esto era otra. Y no, este era el macho y esto era la hembra. De ahí es donde viene eso, ¿no? Ahora esta parte de los Bavaridactylus peleando por el acceso reproductivo tiene totalmente que ver con la realidad. Las aves lo hacen, ¿no? Lo hacen todo el tiempo, incluyendo estos, ¿no? Estos pequeños Huitzilopochtlis, que de hecho son súper violentos. Estos son mucho más violentos que estas, que estos pigargos americanos, ¿no? Son águilas, vale. No es cierto, son pigargos. Da igual. Y bueno, luego aquí dice, ¿no? Hay algunos machos que no desarrollan la enorme cresta de la cabeza. ¿Tiene eso fundamento en la realidad? Más o menos. ¿Lo conocemos del registro fósil? No. ¿Lo conocemos de la actualidad con animales modernos? Sí. A eso se le llama mimetismo sexual. Ese mimetismo sexual tiene o toma varias formas y uno de ellos es el que hay machos que se hacen pasar por hembras. En la parte científica ha recibido muchos nombres, ¿no? Este tipo específico de mimetismo sexual, ninguno de ellos ha sido usado de forma universal. Así que encontrar todos los ejemplos resulta ser un pequeño dolor de cabeza. Me costó trabajo, ¿no? Pero aquí está. En 2009 encontramos un ejemplo con lagartos planos, donde dice lagartos, hembras de lagarto plano. Más bien se mimetizan algunos como hembra de lagarto plano, ¿no? Y logran engañar visualmente, pero no con señales químicas. Y básicamente dice las hembras, ¿no? El mimetismo de hembra que ocurre cuando ciertos machos toman la apariencia de las hembras es más común como una alternativa una táctica de alternativa reproductiva que es dependiente de la condición. O sea que estos machos, para poder reproducirse, evolucionaron así, a parecerse a las hembras, ¿no? Es una estrategia, no es un defecto, no es una algo que vaya en detrimento a la especie, sino todo lo contrario, ¿no? Aporta más variabilidad genética y por lo tanto las poblaciones se mantienen más sanas. Por eso existe esto, ¿no? Y ahí está. Aquí tenemos una fotografía de lado que, pues, básicamente los autores dicen, pues, quién sabe qué son, porque pueden ser hembras o pueden ser machos. Y luego aquí nos muestran un macho, que es este típico colorido, ¿no? Muy, muy vistoso. Y luego la hembra, que es característica por estas líneas en el dorso. Ahora, estos animalitos en el vientre también se diferencian por la coloración. Y aquí tenemos una hembra que suele tener colores apagados, negro al frente, rojo atrás, pero apagado. Y aquí tenemos a este macho, ¿no? Que tiene azul en el adelante del hocico, ¿no? Azul en el cuello, azul en la panza, amarillo, rojo y las mangas amarillas, ¿no? Mientras que la hembra no. Y si vemos estos dos de aquí abajo, estos son ambos machos que se están haciendo pasar por hembras. Hay algunos que su disfraz no está tan bien logrado y vemos que tienen la cabeza, el cuello y la panza todavía azules, ¿no? Pero ya no tienen las manguitas amarillas. Mientras que hay otros que lo logran casi a la perfección, ¿no? Este símbolo es precisamente el que se utiliza para describir a estos machos, ¿no? Una palabra que no quiero usar, para que no crean que estoy siendo despectivo, pero este es el término que se utiliza para describir a estos machos, ¿no? Se ha pensado cambiarlo por cuestiones de que pueda ser ofensivo para la comunidad a la cual representan, lo cual yo creo que estaría muy bien cambiarlo, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, que estos machos se hacen pasar por hembras y se acercan y se acercan y se acercan a las hembras y los machos que están lejos ahí dándolo todo para llamar la atención de las hembras, pues estos furtivos aprovechan y copulan con las hembras rápidamente y luego se van, ¿no? Entonces logran su cometido de reproducirse mientras los otros están invirtiendo toda su energía en la parte del color y la parte del comportamiento. Pero no son los únicos. Porque ustedes seguramente pensarán, bueno, pero estos son lagartijas. Los dinosaurios no eran lagartijas, ¿no?
Y los pterosaurios, que son súper cercanos a los dinosaurios, pues tampoco eran lagartijas. Ajá, pero también ocurren aves. Este es un artículo de 2015 que es de acceso abierto, si lo quieren ver. Y tenemos esta especie, Philomachus pugnax, que a los machos que parecen hembras se les llama de esta manera: feeders. Pero no feeders de comedero, no es de feed, es de feed, que se pronuncia ligeramente diferente, pero ahí está, ¿no? Faeders, ¿no? Y aquí están, ¿no? Este es un macho independiente, que es este colorido, bonito. Este es el típico que compite por las hembras. Aquí arriba está una hembra, ¿no? Y aquí abajo tenemos dos tipos alternativos de machos. El macho satélite, que es un macho que tiene colores parecidos a los de las hembras, pero tiene el plumaje de los machos. O sea, tiene todavía estas como gorgueras de plumas que utiliza para hacer despliegues. Se comporta como un macho independiente. La única diferencia es que suelen ser menos agresivos. Y con este cambio es con el que consiguen el acceso reproductivo a las hembras. Les muestran que no son tan agresivos y las hembras acceden a reproducirse con ellos. Hay otras hembras que seleccionan a los machos independientes por fuertes, por sanos, por las características clásicas de la selección sexual. Y luego están estos desgraciados, ¿no? Estos que son los feeders, que son machos que no desarrollan estructuras ni tamaño de macho, sino que se hacen pasar por hembra. Son extremadamente parecidos a las hembras y se acercan de manera furtiva a las hembras y las convencen de reproducirse con ellos, logrando así perpetuar sus genes a las siguientes generaciones. Esa es una estrategia reproductiva muy interesante, y muy probablemente lo que vemos en Prehistoric Planet viene de estos feathers que se conocen para esta ave semiacuática. Sin embargo, también ocurre en aves más clásicas, como lo es por ejemplo el aguilucho lagunero occidental, Circus erruginosus, ¿no? Si lo pronuncié mal, una disculpa, pero bueno. En este existe mimetismo hacia la hembra de manera permanente, donde el macho luce como hembra siempre. Y los autores estudiaron, con ayuda de estas marionetas, ¿no?, con estos modelos, la agresión, ¿no? Entonces tenemos aquí la coloración típica de una hembra, que es esta de acá, la coloración típica de un macho, con estas puntas muy negras y muy marcadas con blanco aquí, y este, que es el macho que parece hembra. Y les pusieron justamente modelos en sus territorios, en los territorios de los machos, modelos de hembras, modelos de machos y modelos de pues machos que parecen hembra. ¿Qué fue lo que pasó? Que en el modelo de macho, los machos atacaron, es que esta barra blanca, atacaron, pero sin cuartel, ¿no? Atacaron muchísimo más a todos los demás, ¿no? Mucho, 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 mucho atacaron, ¿no? Es la tasa de ataque, ¿no? Ataques por minuto, o sea, mucho, mucho, muy atacados. A las hembras casi no, ¿no? Y luego, aquí, por ejemplo, atacaron a las hembras también, pero muy poquito. Y luego, a los machos que parecían hembras, las atacaron casi igual que a las hembras, y en algunos casos incluso menos que a las hembras. Entonces el macho de este aguilucho lagunero era muy agresivo contra otros machos, pero no era muy agresivo ni con las hembras ni con estos. Y en algunos casos incluso era menos agresivo con estos machos que parecen hembras que con las mismísimas hembras. Entonces esta estrategia de hacerse pasar por hembra es no solo real, sino 100% natural, y confiere ventajas adaptativas únicas a estas aves, ¿no? A estas aves y a estas lagartijas, que son algunos de los ejemplos que vi, ¿no? Entonces, o que busqué, ¿no? También hay ranas que cantan, los machos, ¿no? Hacen vocalizaciones muy complejas, muy ruidosas, pero hay otros machitos más pequeños que parecen hembras, que no vocalizan, y ellos van caminando hacia las hembras como si se dirigieran hacia el palco de ellas para poder fingir ser hembras y entonces apañarse una hembra y hacerle su amplexus y reproducirse con ella. Y funciona muy bien. Entonces este es un paralelismo cinematográfico con Vlad, que es un tipo que
se hace pasar por este E-Girl para pues, sacar unas cuantas risas y burlarse de los pobres desesperados que creen que es una chica muy hermosa, ¿no? Entonces esto es muy parecido a lo que pasa en Prehistoric Planet, pero es una estrategia reproductiva. Ese es Vlad, no la chica, el de al lado, es el mismo de acá, pero sin la peluca, sin el maquillaje y sin todo eso, ¿no? Entonces él mismo lo dice, ¿no? Yo me reduzco la virilidad para darles ventaja competitiva a mis hermanos y ni así lo agradecen, ¿no? Entonces sí, sí, así pasa en la naturaleza, ¿no? La naturaleza es mucho más compleja de lo que solemos pensar. Great success, ¿no? O sea, este macho al final logra convencer a una hembra y se reproduce sin que los otros lo miren. Y por último está Cesernosaurus coeneri, que es un pico de pato de Sudamérica. Esto fue un añadido muy bueno, me gustó bastante, porque primero casi nadie habla de este pobre dinosaurio pico de pato, pero tiene ciertos problemitas, ¿no? El más grande es este, ponerlo en un ambiente desértico, porque resulta que a Cercenosaurus sí le conocemos el ambiente. En el lago Colgué, Guapí, la formación Lago Colgué, Guapí, hay estudios estratigráficos, y estos estudios estratigráficos, ya muy detallados, como este que busqué, ¿no? Pues nos dicen, por ejemplo, que el Cercenosaurus y otros picos de pato, que probablemente sean lo mismo, aparecen en estas partes, que son las partes más bajas de la formación. Y hacia la cima, pues ya no aparecen estos dinosaurios, sino que aparecen otros tipos de fósiles, ¿no? Y esta reconstrucción que vemos aquí de las fases va de la base hacia la cima. O sea, lo primero que voy a leer es justamente lo que hay donde están los picos de pato. Entonces, ¿qué hay aquí? En la interpretación ya de la litología y todo eso, de la estratigrafía, se hace una interpretación de la granulometría y sedimentología para poder inferir el tipo de ambiente de depósito en el momento en el que se formaron los sedimentos. Yo hice algo muy parecido en la maestría. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el relleno de canales fluviales que aparece aquí en amarillo. ¿Estos canales fluviales qué son? Pues bueno, son todos estos canales fluviales, que son estos, son depósitos de canal, ¿no? Y estos, ¿no? De sinuosidad baja, moderada y demás, bueno, voy a hacerlo corto, son o reflejan un río anastomosado, o sea, un río poco maduro, de flujo mediano y que generalmente ocurre en partes medianamente altas de una cuenca sedimentaria. Luego tenemos esta otra fase, donde tenemos depósitos de barras centrales. Las barras centrales son estas partes de arena que quedan entre el tejido anastomosado de los distintos canales que forman parte de este canal, de este conjunto de canales fluviales, porque aunque parece un río, en realidad son muchos juntos, ¿no? Es como una trenza, por ahí viene lo de anastomosado, en inglés es braided. Y estos dejan estas barras medias, ¿no? Barras centrales se llaman. Después vemos cómo el sistema evoluciona en las diferentes fases que vienen después y evoluciona un río más maduro, donde vemos una alta sinuosidad. Esa sinuosidad no está presente en los anastomosados, está presente en los ríos meándricos, que son ríos maduros. Vemos barras en punta. Estas barras en punta son dejadas por la acreción sedimentaria de los recodos de las vueltas que da un río meándrico. En las secuencias más altas, conforme nos vamos moviendo hacia la cima o adelante hacia en el tiempo, o sea, ya lejos de los picos de pato, comenzamos a ver depósitos de desbordamiento, que son estos sprays, ¿no? Que se forman cuando el río abulsiona, se sale y comienza a llenar una llanura aluvial que puede ser suplementada por otras abulsiones de otros ríos o puede parar rápidamente la abulsión, ¿no? Eso no lo sabemos. Luego tenemos canales de desbordamiento que nos hablan de precisamente este mismo fenómeno de abulsión de los ríos, ¿no? Eso nos habla de un sistema fluvial maduro, o sea, mucha agua. Los sistemas meándricos y los sistemas anastomosados suelen ser ríos perennes, sobre todo los meándricos, ¿no? Los anastomosados pueden estar o no estar. Los meándricos generalmente son perennes, aunque el cauce disminuye muchísimo en los meándricos en la época de estiaje o de secas. Y por último encontramos que hay depósitos de alabardón, que son o reflejan esto que se llama Oxbow Lake o Lagos Medialuna, que es cuando el canal meándrico
que evoluciona con el tiempo, cambia de dirección y el río evoluciona hacia otras partes y se va moviendo, dejando estos pequeños lagos, ¿no? Y por último vemos cómo hacia el final del tope, hacia la parte más alta de la columna, encontramos con una potencia, que es el grosor con el que se miden los estratos, de menos de 4 metros, o sea, términos geológicos no es nada, ¿no? Es muy poquito, de condiciones oxidantes, baja humedad en un clima árido a semiárido. O sea, en la formación del lago Cowell-Wapí sí hubo una tendencia de en el tiempo de un río poco maduro, después un río súper maduro, muy estable, de muchos miles de años, y posteriormente evolucionó hacia condiciones áridas. Pero los dinosaurios pico de pato están en las condiciones hídricas, en las condiciones húmedas, no en las condiciones áridas. Las condiciones áridas se dan al final, cuando la cuenca comienza a, probablemente se cierra en las partes más altas, limita el flujo de escorrentías y comienza a desecarse. Es parte de la evolución natural de una cuenca hidrológica. Entonces, no estamos frente a un ambiente desértico. Tal vez en los últimos tiempos de la cuenca sí, ¿no? Pues más bien semiárido, ¿no? Con una marcada estacionalidad, sobre todo por las condiciones oxidantes, pero muy lejos de los dinosaurios pico de pato. Entonces, el poner a los Acernosaurus en este ambiente, pues es incorrecto. Ahora, ¿de dónde tomaron la idea de que la formación Lago Cowell-Wapí era árido? De la actualidad del lago. El lago actualmente se ve así. Todos estos depósitos de arena que parecen desérticas, que parece arena desértica, no son naturales, porque el lago fue desecado por humanos. Entonces, este es un lago muerto, pero pues, lo mataron. Es una canción para quien no ubique. Entonces, literal se basaron en un evento humano, ¿no? Entonces, nada que ver con la estratigrafía ni con la interpretación del sitio de depósito del lugar, ¿no? Y luego nos muestran que estos dinosaurios pues llegan al mar, ¿no? En el límite costero. Pero ni aún reconstruyendo la parte del depósito de este dinosaurio está ni remotamente cerca de la costa. Entonces, otro error geográfico, ¿no? Entonces hay que poner un poco más de detalle en ese tipo de cosas, creo yo. Y así llegamos a esta muy larga revisión del capítulo 2, y seguramente por esta razón es por la que no tenemos estas revisiones tan seguido, porque yo podría hacer una revisión de como la hacen todos los demás, pero pues qué chiste tendría, ¿no? Si quieren ver lo de siempre, de oh, es genial, este diseño me gusta. No son diseños, son reconstrucciones, porque es un documental, no un videojuego. Pues si quieren ver ese tipo de contenido, pues yo creo que abunda en internet, ¿no? Lo que no abunda son estos donde disectamos de manera muy puntual las diferentes cosas que podrían significar confusión en la gente, ¿no? Si hay algo que no está mencionado aquí del episodio, es porque está perfecto y no lo toquen, no le muevan, es hermoso como es. Y vuelvo a repetir, este documental es de lo mejor que hemos tenido en muchos años. Y para la segunda temporada no me queda sino invitarles a que por lo menos se suscriban un mes. No es muy caro. Véanlo de forma legal. Aquí en México cuesta 99 pesos, ¿no? Entonces no es muy caro. Véanlo de forma legal, porque de esa manera podemos contribuir a que digan, ah, es que sí está levantando un montón en suscripciones y después se nos van. O sea, a lo mejor los creadores de esta plataforma dicen, es que eso es lo que quiere la gente, más de esto. Y nos garanticen una segunda, tercera, cuarta temporada, donde nos salgamos ya del cochino campaniano maastrichtiano y le hagan honor al nombre de Prehistoric Planet y nos vayamos a otros animales, otros lapsos, veamos al carbonífero, al pérmico, al mioceno, al pleistoceno, al ediacarano, a lo que nos dé la gana, ¿no? Entonces, bueno, sin más, de mi parte les agradezco estas 2 horas, un poquito más de 2 horas, y pues bueno, sin nada más que agregar, hasta la próxima. Bye bye.